placer poder estar aquí, en esta sala tan repleta, con altas autoridades del Ministerio de Justicia y con los representantes de los profesionales al más alto nivel y con verdaderos ya casi amigos y compañeros de hacer los proyectos de la Administración de Justicia todos juntos. Vamos a iniciar el acto de los profesionales y la transformación digital de la justicia. Para hacer esta apertura de este acto, vamos a dar las palabras de inauguración a Tonchu Rodríguez, secretario de Estado de Justicia. Muchas gracias, Héctor. Buenos días a todas y a todos. Es un honor para mí inaugurar este acto y dar la bienvenida a todas y todos los asistentes. Hoy vamos a tener la oportunidad de analizar el intercambio que la transformación digital ha supuesto en la evolución de las distintas herramientas que desde el Ministerio de Justicia ponemos a disposición de los ciudadanos y de los profesionales. Y además, acercar el proceso de transformación y las múltiples ventajas que ofrecen las nuevas tecnologías a los profesionales de la justicia. Es nuestro principal objetivo impulsar el Estado de Derecho y el acceso a la justicia como palancas de transformación de nuestro país. Y para ello, trabajamos en el Plan Justicia 2030. Ese plan gira sobre el eje de la cogobernanza. La cogobernanza es verdad que supuso una pieza central en la mejora del servicio público de justicia y ha sentado un modelo que, en mi opinión, es de éxito, ya que es capaz de llegar a consensos, capaz de llegar a proyectos de país y alcanzar objetivos comunes que garantizan la igualdad de derechos en todos los territorios y a todos los españoles. La gobernanza, por tanto, con todas las comunidades autónomas, ha ampliado las estructuras existentes, ha ensanchado los espacios de diálogo y de información y los que también tienen mucha importancia los profesionales de la justicia. Así, estamos intentando desde el Ministerio tejer esa gobernanza también con los abogados y con los procuradores y con otros profesionales de la justicia, y creo, sinceramente, y no es una vanidad, creo que están dando sus frutos. Se han constituido numerosos grupos de trabajo que están siendo tremendamente operativos. Tanto el que se ha constituido con los principales agentes de la justicia, como los más abiertos, donde hemos contado con inestimable colaboración de otros colectivos. Sin duda, muchas de las iniciativas que han surgido no hubieran sido posible sin el pilar que ha supuesto los fondos europeos y que nos han permitido acelerar el proceso de transformación digital a través de proyectos de país. Y hoy me enorgullece poder afirmar que el Ministerio de Justicia se ha convertido en un auténtico ejemplo en la gestión de estos fondos, ya que estamos liderando el grado de ejecución de los mismos. La ejecución de estos fondos se está llevando a cabo por parte de este Ministerio y nos está permitiendo implantar coordinadamente infraestructuras digitales en todo el territorio del Estado y construir un modelo en el que los sistemas de gestión procesal sean completamente interoperables. Les voy a dar algunos ejemplos, ustedes los conocen, pero por ejemplo, el sistema común de comunicaciones electrónicas, el escritorio virtual de mediación digital, la justicia orientada al dato o los proyectos de interoperabilidad. En todos ellos resulta fundamental la colaboración de abogados, de procuradores y de graduados sociales con el Ministerio de Justicia para ofrecernos su visión, la visión como profesionales y para hacer de otras iniciativas herramientas útiles que les ayuden a todos en el desarrollo de su trabajo diario. Explotando las infinitas posibilidades que la tecnología, que las nuevas tecnologías les ofrecen en el desarrollo de sus propias carreras profesionales. En mi opinión, uno de los proyectos que ha supuesto un salto cualitativo para los profesionales es la carpeta justicia. No sé lo que opinarán ustedes, pero creo que es un salto importante que nos ha proyectado hacia un futuro que no lo teníamos tan fácil hace tan solo unos años. Es un proyecto que constituye un hito muy importante hacia la plena interoperabilidad de los trámites y los servicios entre todas las regiones de España. Porque al final ofrece un punto único donde ciudadanos, profesionales
y empresas tienen acceso de manera centralizada a aquella información asociada a los distintos procedimientos judiciales que se tengan abiertos, independientemente del territorio o del sistema en el cual se está tramitando esa información. Nuevamente les pongo un ejemplo. A través del acceso mediante un sistema seguro de identificación, se permite conocer las notificaciones judiciales y cualquier otra información de los expedientes judiciales donde intervengo profesional, realizándose esto en tiempo real. Lo mismo ocurre con la agenda de señalamiento, los apoderamientos o los servicios como el acceso al expediente judicial electrónico. Se lo decía antes, hace unos años todo esto quizá nos podía sonar a una utopía o algo que podía ser una soñación, pero hoy podemos decir que es una realidad y gracias, sin duda, a la colaboración que se ha mantenido con los colectivos que hoy están aquí, que sin duda alguna han permitido hacer de este proyecto un verdadero ejemplo de transformación del Servicio Público de Justicia. Un Servicio Público de Justicia que queremos que sea más ágil, más accesible y mucho más eficiente, contribuyendo además al esfuerzo común de cohesión y sostenibilidad. Para seguir trabajando en una justicia en la que yo creo que todos creemos y en la que sin duda todos nos merecemos. Por tanto, actos como el que hoy se va a celebrar en este palacio deben servir sin duda para reforzar nuestros vínculos, abogados, procuradores, Ministerio de Justicia, graduados sociales, profesionales del derecho, para continuar estrechando el marco de colaboración para que esos profesionales y el Ministerio vayan de la mano, si me permiten la expresión, con un único objetivo, que se lo decía antes, es mejorar el Servicio Público de Justicia. Entre todos, debemos fortalecer el fundamental papel que abogados, procuradores y demás profesionales y el propio Ministerio de Justicia tienen en el desempeño de ese proceso de transformación que hoy estamos viviendo. Yo acabo aquí, sin antes pedirles disculpas, porque primero esta mañana he tenido un acto de la Presidencia Española de la Unión Europea y ahora mismo voy a una entrega de méritos a los abogados del Estado, por lo tanto no voy a poder acompañarles a lo largo de toda la jornada, pero el secretario general, el director general estarán con todos ustedes en esta jornada que trata de eso, de reforzar esos lazos entre los profesionales del derecho y el Ministerio de Justicia para conseguir lo que les decía hace un momento, que la justicia sea más ágil, más eficaz, más accesible, más eficiente y sobre todo sea un verdadero servicio público. Muchas gracias y buena jornada, buenas conclusiones y espero también que reconozcan la labor que el Ministerio de Justicia está haciendo en este campo. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Tonchu, por todo ese impulso. Todavía recuerdo cuando lanzamos el proyecto de nacionalidad y cómo ha sido un antes y un después cuando implantamos todas las cuestiones de digitalización en este proyecto. Vamos a pasar a la mesa de apertura del acto, que va a estar conformada por Victoria Ortega, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España, Susana Soneira Lema, vicepresidenta segunda del Consejo General de Graduados Sociales de España y presidenta del Colegio de Graduados Sociales de La Coruña y Orense, y Valentí Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España por parte de los profesionales. Y también participará en la misma Manuel Olmedo, que es el secretario general para la innovación y calidad del Servicio Público de Justicia. Si pueden pasar. Inicia la mesa Victoria Ortega Benito, presidenta del Consejo General de la Abogacía Española. Señor secretario general y demás autoridades del Ministerio, queridos presidentes de los consejos de procuradores y economistas, querida vicepresidenta, compañeros, compañeras, amigos y amigas, muy buenos días. Bueno, lógicamente lo primero tiene que ser el agradecimiento al Ministerio, el reconocimiento también por la iniciativa de crear esta jornada y personalmente por habernos invitado.
¿no? Los retos, yo creo que no hay duda que se alcanzan siempre desde la colaboración, desde la participación. Y aquí los profesionales del mundo de la justicia es precisamente lo que venimos, lo que queremos hacer. Reflexionar juntos sobre la aplicación de la transformación digital a la administración de justicia, que yo creo que todos estaremos de acuerdo, es uno de los desafíos que siguen pendientes. La abogacía ha querido desde un principio poner de manifiesto su voluntad de suma, su implicación total en la participación, en colaborar en todo lo que suponga avanzar en esta transformación y un compromiso claro en la obtención, como nos acaba de decir el secretario de Estado, en una justicia más ágil, más eficaz, más eficiente. La justicia en definitiva que queremos todos y todas. Por eso estamos la abogacía hoy aquí. La verdad es que la implicación viene de antiguo y hace más de 23 años que la abogacía inició con la certificación electrónica. En este momento estamos trabajando en el certificado electrónico de la abogacía en la nube. Sentimos con orgullo en su momento la configuración del portal de servicios de la abogacía, que nunca pensamos de la utilidad que nos iba a ser con motivo de la pandemia, así como de la biblioteca digital, que lo que trata de hacer es una igualdad de armas de toda la ciudadanía en cuanto a la formación de sus abogados con independencia del lugar donde se encuentren. Hemos trabajado igualmente en los convenios en ámbito tecnológico, tanto en materia de no solo de la agencia tributaria, sino y fundamentalmente en este último tiempo en extranjería y en penitenciario. Precisamente por esa implicación directa, sí quisiera plantear unas breves reflexiones, ¿no? En primer lugar, la necesidad de evitar que se produzca una brecha digital que lógicamente para los profesionales, bueno, viene no solo de la intensificación constante del uso de la tecnología, sino además de su carácter ya obligatorio de los medios electrónicos en la comunicación con los órganos jurisdiccionales. Desde aquí, ¿qué nos estamos planteando? Pues tanto la difusión de herramientas digitales para su conocimiento y sobre todo movernos en el ámbito de la formación tan importante. Una de las muestras de nuestra participación en ese sentido, yo creo que sí estuvo en la revisión de los formularios del libro tercero del texto refundido de la reforma de la ley concursal y en varias iniciativas de ese mismo texto. Otro punto que señalaría, la necesidad de avanzar en la interoperatividad. Desde aquí, la abogacía muestra su total disposición para la colaboración tanto con el Ministerio como con las comunidades autónomas con competencias transferidas. Parece que es absolutamente necesario homogeneizar los procesos judiciales, unificar los sistemas de gestión y mejorar en la comunicación electrónica a través de sistemas compatibles. A día de hoy no se puede admitir otro tema. En este ámbito estamos trabajando codo a codo y constantemente con el Ministerio testando gran número de herramientas. El visor Horus, importantísimo y del que bueno, pues nos sentimos orgullosos. La agenda de señalamientos, tan absolutamente útil como el registro electrónico de apoderamientos. El SNET, la constante reclamación del aumento de cabidas, la figura del autorizado y del sustituto, la aplicación en su caso de la inteligencia artificial. He de decirlo, que lo quiero decir ahora además, que con el Ministerio de Justicia siempre hemos encontrado diálogo y colaboración. Y bien se sabe que hemos insistido en el esfuerzo grande para que, reclamando la aplicación de la inteligencia artificial, reclamando la robotización, no se arrase en ningún caso la inteligencia humana. Todo tiene su papel, todo tiene su momento. Hay aquello que es muy útil en la tramitación y aquello
para lo que es imprescindible, la inteligencia humana. Si estamos hablando de una justicia para las personas, el factor humano sin duda tiene que ser protagonista. Nos hemos ofrecido siempre para ser parte activa en CTAGE, para ensanchar nuestra función constructiva y propositiva en procesos legislativos, como creo que hemos estado haciendo en la normativa de eficiencia digital del Servicio Público de Justicia y, cómo no, en la carpeta judicial, como acaba de señalar el secretario de Estado. Termino, nos lo decía Ulrich Beck, que en esta sociedad en riesgo, la tecnología no son parte del problema, sino antes, al contrario, la solución a muchas de sus urgencias. También, lógicamente, en las de justicia, para esto estamos aquí, para intentar dar las respuestas que necesita. Muchas gracias al Ministerio, gracias a todos y a todas por vuestra atención. Muchísimas gracias, presidenta, y quería hacer especial énfasis en reconocer esa cantidad de horas y horas de no solamente abogados, procuradores, economistas, graduados sociales, que ayudan, abogados absolutamente especializados en todos los ámbitos, decanos, a la mejora de los sistemas de información que estamos haciendo en conjunto. Y creo que eso es absolutamente fundamental, y para también presentar su visión y ese apoyo continuado que estamos teniendo, el turno de palabras para Juan Carlos Estévez, presidente del Consejo General de Procuradores de España. Gracias, Aitor. Secretario General de este Ministerio, director general, queridos compañeros de mesa y compañeros también, en el caso del presidente de los economistas y de la presidenta de la abogacía en Unión Profesional, querida presidenta de Unión Profesional, amigos todos, allá por mediados del siglo XVIII se inventó la máquina de vapor y ello dio lugar a lo que se llamó la primera revolución industrial, a la que posteriormente coincidió que vino la segunda, pero bueno, aquello de la primera revolución industrial a finales del siglo XVIII fue una cosa tremenda, con unos presagios negrísimos de que la máquina iba a acabar con las personas, que la máquina iba a sustituir el trabajo de las personas, que todo el mundo se iba a quedar sin empleo. Pues bien, no solo no ocurrió así, sino que a través de estos dos y pico de últimos siglos hemos visto que las máquinas han facilitado nuestra vida y nuestro progreso, tanto que antes la evolución siglo a siglo era, cifrémoslo en 1%, y de ahí pasó a ser de un 200% con la invención de la máquina. Hace ya bastantes años tuve oportunidad de ir a ver la película, pues, que tiene ya más de 50 años, de Stanley Kubrick, 2001, una odisea en el espacio. Y allí por primera vez vi que una máquina, explicado muy sencillo, que todos ustedes conocen el argumento de la película, una máquina finalmente parecía que se rebelaba contra sus creadores, que eran las personas, los seres humanos. Se rebelaba y parecía que tomaba decisiones por sí mismo e iba, incluso quería sobreponer o imponer sus decisiones a los seres humanos. Aquello ya fue la primera vez que tomamos conciencia, yo por lo menos, de las tecnologías y de la inteligencia artificial, de hasta qué punto podrían ser peligrosas y a dónde podrían llegar. Pues bien, al día de hoy prácticamente se ha demostrado que ni una cosa, ni la máquina es horrorosa, sino que es una herramienta que ha mejorado la vida de las personas, ni la inteligencia artificial tiene los riesgos que suponía la película de Kubrick. Bien, es cierto que al día de hoy seguimos debatiendo sobre los riesgos de la inteligencia artificial, pero en ese sentido yo soy plenamente optimista, porque sé que ninguna máquina, incluida la inteligencia artificial, nunca será capaz de sustituir a las personas en el mundo de las personas. Teniendo todo eso claro, pues no podemos salir del entorno en el que nos movemos, de apoyar las tecnologías. Los procuradores hemos sido pioneros en ello
y vamos a continuar adelante siempre en apoyo de las tecnologías. Ya hace muchos años, allá por la década de los 80, tuvimos que tomar una decisión. Se anunciaban malos presagios para la procura con el advenimiento de las tecnologías. Lo que hicimos fue ponernos a la cabeza de la manifestación y ser pioneros en ello. Y gracias a las tecnologías creo que nuestra profesión se ha visto ciertamente fortalecida. Pues creo que ahora el presente y el futuro tienen que ir por ese mismo camino. Y en unión de los demás, de las demás profesiones jurídicas y bajo el patrocinio y el abanderamiento del Ministerio de Justicia, tenemos que seguir avanzando en este mundo tecnológico, incluso hasta la inteligencia artificial y hasta donde haga falta, porque todo lo que sea bien utilizar las herramientas será siempre en beneficio de todos los seres humanos y de la ciudadanía. Desde luego, no lo duden, los procuradores vamos a seguir ahí en primera línea de fuego. Muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente. Y creo que esa idea de utilizarlo para la mejora es algo fundamental. Se comentará en uno de los bloques temáticos. En una provincia con la decana de procuradores, en otra con el de abogados, vamos a empezar a utilizar inteligencia artificial con LexNet, que creo que es un gran paso precisamente para la tramitación, no la toma de decisiones, que es importante. Y sin más, damos la palabra a Susana Sanguil Lerma, vicepresidenta segunda del Consejo General de Graduados Sociales de España. Buenos días a todos y a todas. Distinguido secretario de Estado de Justicia, que se ausentó por motivos de agenda. Distinguida presidenta de la Abogacía. Distinguido presidente del Consejo General de Procuradores de España. Distinguidas autoridades. Distinguidos y distinguidas invitados e invitadas. Lo primero de todo, quiero felicitar a la Dirección General de Transformación Digital de la Administración de Justicia por la puesta en marcha de esta jornada, que sin lugar a duda se convertirá en el marco adecuado para analizar los avances que se han llevado a cabo en estos últimos años para hacer una justicia más ágil y más moderna. Desde que el 1 de enero de 2016 el uso del SNEC tuviera carácter obligatorio y que las comunicaciones se empezasen a realizar a través de la plataforma de intercambio seguro de información entre los órganos judiciales y una gran diversidad de operadores jurídicos en su trabajo diario, esta herramienta se ha convertido hoy en día en un instrumento de trabajo seguro, tan habitual en el ámbito de las comunicaciones judiciales como el teléfono o el correo electrónico. La transformación digital de la justicia es un proceso fundamental que busca modernizar y mejorar el sistema legal a través de la adopción de tecnologías avanzadas y la reconfiguración de prácticas tradicionales. Este proceso, que tiene como objetivo principal hacer que la justicia sea más eficiente, más accesible y transparente para todos los ciudadanos y ciudadanas. Por ello, creo que esta jornada es el marco ideal para que los principales operadores jurídicos analicemos las ventajas que esta transformación digital ha aportado a nuestro quehacer diario. Pero también aprovechemos desde un punto de vista siempre constructivo y no crítico para analizar aquellas cuestiones que en vez de beneficiar han podido perjudicar nuestro normal funcionamiento. La justicia desempeña un papel fundamental en un Estado de Derecho. Y es uno de los pilares fundamentales sobre los que se construye una sociedad democrática y civilizada. Por ello, es evidente que se deben destinar medios para que ésta se adapte a los nuevos tiempos y, entre todos, construir la justicia del siglo XXI. El futuro de la justicia se perfila como un panorama emocionante y lleno de oportunidades. La combinación de avances tecnológicos, cambios socioculturales y la necesidad de conseguir una justicia más eficiente está dando forma a una serie de tendencias y desarrollos claves que hará que los tribunales adopten tecnologías avanzadas para mejorar en la presentación electrónica de casos, la gestión de expedientes, organización de audiencias virtuales y la comunicación con las partes involucradas, sin olvidar el papel de la inteligencia artificial y el análisis de datos que se utilizarán para una mejor toma de decisiones e incluso predecir resultados judiciales. Un futuro que no es lejano, que ya es parte de nuestro presente, pero que se deberá mejorar y perfeccionar. Un motivo más
por la que reunirnos hoy aquí y hablar de ello es la mejor forma de conseguir una justicia escrita en mayúsculas y por la que todos los españoles podamos sentirnos orgullosos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, vicepresidenta, y a todos los graduados sociales que están participando y participarán en las mesas para conseguir ese entre todos, esa justicia del siglo XXI. Damos la palabra a Valentí Pich, presidente del Consejo General de Colegios de Economistas de España. Secretario general, director general, presidenta y presidenta de la Unión Profesional, Juan Carlos, Susana. Colegas, me han complicado mucho el tema, ¿no? Porque después de las tres intervenciones, pero voy a intentar aportar algo, ¿no? Yo creo que si preguntamos a cualquier responsable de una entidad, una empresa de una cierta dimensión, le preguntamos qué temas son prioritarios para él, ¿no? Para hacer que los equipos funcionen, seguro que el primer tema es la digitalización. Esto en empresas, en entidades hiperdigitalizadas, el que va adelante te vuelve a repetir que la digitalización. Y después te dice otras cosas, el crecimiento, la internacionalización, pero siempre es la digitalización. ¿Y por qué es el tema de digitalización? Porque esto va relacionado en un concepto de eficiencia y porque además la digitalización es un proceso, nunca termina. Constantemente, pues, la digitalización no es comprar equipos, ni cambiar de equipos, ni comprar programas, sino es que hacer equipos grandes utilicen eficientemente los instrumentos que tienen. Y esto es una cosa pues, que el que va adelante entiende que nunca hay suficiente. Dicho esto, dicho así, yo creo que hay que poner en valor que el Ministerio de Justicia, que las cosas nunca son por generación espontánea y un trabajo anterior, pues se ha producido un cambio cualitativo que yo hay que poner en valor el papel del Ministerio de Justicia, el equipo actual, los dirigentes que están comandando esto, que no voy a decir nombres porque no quiero que dejarme a nadie, y esta utilización inteligente de los fondos comunitarios, más una voluntad institucional de hacer esto, pues está dando sus resultados y la prueba es el día de hoy y de verdad felicidades, ¿no? Después, este cambio cualitativo en los profesionales, nosotros tenemos sentidos como profesionales y somos útiles a la sociedad. Nosotros no, los problemas que nos puedan generar los cambios es nuestro problema, no es el problema de la sociedad. Al menos nosotros como economistas lo tenemos clarísimo. A mí cuando alguien de mi equipo, de mi despacho, hay un cambio administrativo, le diré, es tu problema, es nuestro problema. Nosotros tenemos que prestar un servicio y entonces precisamente estamos para esto. O sea, los problemas los tenemos que solucionar y tenemos que solucionar la vida de la gente. Es evidente que los recursos, como son escasos, y en el caso de la justicia las necesidades son inmensas, la única manera de casar estas dos necesidades inmensas, recursos escasos, es la digitalización junto a otras cosas. La situación anterior, pues no era, tenemos que reconocer que cuando hablo de la justicia hablamos de todos los profesionales, nosotros somos el equipo pequeñito de todo esto, ¿no? Fundamentalmente hemos entrado a raíz del tema concursal y de dictámenes judiciales y de asesoramiento hombre, es un poco especial, ¿no? 5 más unas plataformas autonómicas, no es, bueno, muy eficiente no es, por habrá que ponerle voluntad, un cierto retraso de profesionales y de sistema respecto a lo que hacen las empresas más punteras y lo que hacen la sociedad. La sociedad, sabéis que España es de los países más digitalizados del mundo a efectos de red digital, ¿no? A veces nuestro país no ponemos en valor. Yo no conozco ningún país, que tampoco puedo hablar con mucho, pero bueno, cuando pregunto la capacidad que tiene la sociedad española de adaptarse rápidamente a los cambios, o sea, la sociedad está preparada, los profesionales estamos preparados. Por tanto, esto es lo de los yo creo que la utilización de todo el tema, nuestra entrega total
nuestra participación total con todo el esfuerzo que se está haciendo con los temas formularios a raíz del tema concursal. Yo creo que esto es una buena excusa, ¿no? Nuestra participación total, nuestra entrega total, no como un tema gremial, sino como país, al tema de la carpeta. Y posiblemente hay tanto trabajo que hacer que esto yo creo que es el encanto actual. El encanto actual de este tema es que hay muchísimas cosas a hacer. Habrá que pulir entre todos, tener una sola página web de referencia, no tantas, que esto nos despista. Y nada más, yo creo que los profesionales lo que estamos aquí, porque si no lo hacemos es que no tenemos sentido que estar. Y por tanto yo quiero poner de verdad en valor al Ministerio para utilizar inteligentemente, como he dicho, los fondos comunitarios. Se pueden gastar en otras cosas, pero se ha gastado en una cosa positiva y esta voluntad de... Y nada más, muchas gracias. Muchísimas gracias, presidente, por también destacar esa importancia de la justicia y la digitalización de la justicia para conseguir un país mucho más competitivo, que es algo absolutamente fundamental, y por haber orientado, como se ha comentado, esos fondos europeos, para entendernos, no a comprar ordenadores, sino a hacer proyectos país como Carpeta Justicia o como ese acceso automático, que en lugar de tener que desplazarte horas, ir a un juzgado, pedir el expediente, se tiene en el despacho en la palma de la mano. Sin más, gracias a esta Secretaría General de Innovación y Calidad de Servicio Público de Justicia, se han llevado estos proyectos y tiene la palabra el secretario general Manuel Olmedo. Muchas gracias, Aitor. Queridos y queridas compañeros de mesa, presidenta del Consejo de la Abogacía, presidente del Consejo de la Procura, vicepresidenta del Consejo de Graduados Sociales y presidente del Consejo General de Economistas, muchas gracias. Es un honor para mí compartir mesa con vosotros y simplemente trasladarles dos o tres ideas que me producen o que me provoca lo que está sucediendo ahora mismo aquí en este acto, en el Palacio de Parcent. La primera de ellas tiene que ver con el trabajo que se viene realizando. Hace unos instantes en el café, pues una persona me daba la enhorabuena por el trabajo que estamos haciendo ahora mismo en el Ministerio de Justicia, y yo no me resisto a subrayar que en un momento como el actual, en el que la vida pública a veces se ve transida de ciertas dosis de dramatismo y donde algunas personas también hacen un ejercicio, a mi juicio, totalmente fuera de lugar, de adanismo, pues a mí me parece que tengo que subrayar una vez más, lo hago siempre, pero creo que es importante, que el trabajo que se hace, por una parte, es resultado de un proyecto que nos legan equipos anteriores, personas que anteriormente trabajaban en el Ministerio de Justicia, proyectos buenos que nosotros, por supuesto, hemos enriquecido con nuestra valía personal, con lo que podemos hacer o con lo que hemos podido añadir, y que proyectamos a futuro a aquellos que que vengan detrás de nosotros, si les parece adecuado el trabajo que venimos realizando. Pues no puede entenderse la vida en general, ni en concreto en este ámbito en el que estamos, la gestión pública, sin ese componente de relevo, de continuidad, de mejora de lo que hemos recibido y de proyección a futuro para que los siguientes sigan ese camino. Y a la vez, además de esa continuidad, digamos, en el tiempo cronológica, tampoco tendríamos los resultados que tenemos si no fuera por esa cogobernanza. Podemos llamarlo de mil maneras, podemos llamarlo trabajo colaborativo, trabajo en red. Hay muchas maneras de definirlo, pero es lo que venimos haciendo, y en este caso concreto con los profesionales que hoy nos acompañan. Y también, una vez más, y lo repito mucho, y me lo habréis oído, pero no me resisto a decirlo, nuestra particular configuración político-constitucional como país, las asimetrías que tenemos, la diversidad o la dispersión a veces de competencias en este ecosistema o conglomerado que es la Administración de Justicia, bien entendidas, lejos de ser una debilidad, pueden suponer una fortaleza, por cuanto supone de capacidad de adaptación a los nuevos escenarios, de aprendizaje de las prácticas buenas de una comunidad autónoma, un territorio, una institución, un colegio. Aprendemos mutuamente los unos de los otros, y esto puede ser, y es de hecho, y está siendo ahora mismo, una fortaleza y no una debilidad de la Administración de Justicia. Otra cosa que me gustaría decir, aprovechando que se cita aquí a Stanley Kubrick y la película 2001, una odisea del espacio, que es también una novela de Arthur Clarke,
pues yo también quería traer aquí a colación a otro gran autor de ciencia ficción, como fue Isaac Asimov, que en su serie Fundación, para los que lo conozcan, se inventó nada menos que la posibilidad de predecir el futuro mediante complejos cálculos matemáticos. El matemático Harry Seldon llega incluso a prever en aquel momento la caída del Imperio Galáctico y inventa un complejo sistema para que no entrara en una larguísima edad media en la que se perdieran los conocimientos que se habían alcanzado hasta entonces y se pueda rápidamente salir de esa época negra que vendría después de la caída del Imperio. A mí esta obra me fascinó en mi adolescencia y en mi juventud. Me parecía complicadísimo e imposible aquello, pero hoy en día no nos resulta tan compleja esa idea cuando con los modernos algoritmos se puede calcular y se puede predecir fenómenos como el tráfico, dónde va a haber un atasco, cómo se puede solucionar o cómo se van a comportar masas de personas en una manifestación o en una aglomeración de personas, todo esto mediante cálculos matemáticos. Con lo cual, todo eso que Stanley Kubrick o Isaac Asimov veían hace 50, 60, 70 años, está más cerca de convertirse en una realidad. Y aquí es donde ese factor humano, esa valorización de la decisión humana, hay que ponerla también de relieve. Pero todo lo que lleva a poder tomar esa decisión, una decisión judicial, una decisión de un profesional de la abogacía, todo lo que contribuye o le mejora la posibilidad de tomar esa decisión, desde luego tenemos que estar constantemente intentando alcanzarlo. De momento estamos con, lógicamente, proyectos menos ambiciosos que las cuestiones que he mencionado, pero también tengo que ponerlas de relieve, aunque anteriormente el secretario de Estado las ha mencionado brevemente. Hemos completado la implantación del acceso al expediente judicial electrónico para profesionales en todo el territorio gestionado por el Ministerio de Justicia. El último avance ha sido ahora en el mes de septiembre la activación en el Partido Judicial de Palma y está prevista su extensión al resto de la comunidad de las Islas Baleares en el mes de octubre. El acceso se realiza, como sabéis, a través de sede electrónica y de la aplicación del visor Horus y en próximas fechas tenemos prevista la implementación de nuevas versiones para habilitar ya no solo a los profesionales, sino a los mismos ciudadanos el acceso a sus expedientes a través del portal Carpeta Justicia, que también se ha mencionado anteriormente. Desde el Ministerio estamos dando un paso adelante importante en relación con este portal mediante la consolidación de la información para ponerla en modo fácil y accesible a disposición de los usuarios, además tras un proceso de consulta y recogida de las propuestas que han realizado precisamente los profesionales, lo que contribuirá a una mejora de su implantación y al éxito de la misma. Y además tenemos que destacar que este visor Horus permite el acceso al expediente judicial electrónico que incorpora las funcionalidades más avanzadas, como es el caso de la visualización del expediente administrativo que forma parte del eje o el acceso a las textualizaciones de los archivos audiovisuales contenidos en el mismo. No puedo terminar este breve repaso sin hacer referencia también a las tareas de robotización o automatización y de inteligencia artificial que se están también desarrollando en el Ministerio de Justicia, lo cual, desde luego, va a impactar positivamente en el trabajo de los profesionales del sector. En este apartado hay que referirse a funcionalidades de Carpeta Justicia, como puede ser la anonimización inteligente de documentos o la puesta a disposición de resúmenes de los mismos. Esta es una herramienta que invito también a utilizar porque es realmente asombrosos los resultados que produce. También tareas de búsqueda inteligente o catalogación automática de datos. Todas estas nuevas funcionalidades y avances van a ser objeto de análisis más detenido en esta jornada y por ello os animo a todos a ser participativos y escenificar lo que no es una cosa que hagamos hoy de encontrarnos para hablar de los avances en la digitalización, sino sí que visibilizar ese trabajo que también se ha hecho referencia anteriormente, que se viene realizando en los múltiples grupos de trabajo que se tiene con profesionales desde hace mucho tiempo y que de manera incansable vienen contribuyendo a mejorar todos estos desarrollos, todas estas herramientas y que hoy podemos también visibilizar con esta jornada. Muchas gracias. Muchas gracias, secretario general y todos los miembros de la mesa. Damos paso a ya los bloques
distintos bloques temáticos y técnicos en los que vamos a tratar con detalle las cuestiones que se han adelantado en alguna de las intervenciones. Quería resaltar esas palabras de proyectar a futuro todo lo que se está consiguiendo y de mantener ese espíritu de colaboración y de cogobernanza, tanto en el sector público como con todos los profesionales, que creo que está siendo un ejemplo de cómo conseguir que realmente se llegue a una serie de avances en los proyectos de manera conjunta. Sin más, voy a presentar a Javier Hernández Díez, que por parte de la Dirección General de Transformación Digital y como subdirector encargado de la materia va a presentar los distintos proyectos y cuestiones que se van a tratar en este primer bloque temático, que está asociado al desarrollo cooperativo e innovación, donde trataremos temas relacionadas con la inteligencia artificial, la robotización y otros proyectos de tecnologías de futuro. Sin más, Javier. Muchas gracias, Héctor. Primero, buenos días. Muchas gracias a mis compañeros de mesa, que voy a proceder ahora mismo a presentar en este primer bloque de la mañana, que trata precisamente de conceptos mencionados pues justo hace poco unos minutos por diferentes personas, tanto del Ministerio como de los diferentes consejos, a los que también agradezco su presencia y su apoyo institucional, no solamente en este acto, sino en otros muchos que precisamente apoyan los conceptos de lo del desarrollo cooperativo, de esta manera de cooperar en lo que tiene que ver con la transformación digital y también con conceptos asociados a la innovación que también de alguna manera impactan en este desarrollo cooperativo. Para hablar de esto, nadie mejor que las personas que me acompañan. Benigno Villarejo Alonso es el decano del Colegio de la Abogacía de Gijón y es el coordinador de Justicia Digital de la Comisión de Innovación Tecnológica del Consejo General de la Abogacía Española. Dicen que los cargos de los subdirectores son muy largos. Este Benigno tampoco está mal, ¿no? Bárbara Vitarque, muchas gracias, vicepresidenta de segunda del REFOR, del Registro de Economistas Forenses. María Dolores Canto Cánovas, que es la presidenta de la Comisión de Tecnologías del Consejo General de Procuradores de España y decana del Colegio de Procuradores de Murcia. Y por último, Jaume Francesc Garce, presidente del Colegio de Graduados Sociales de Tarragona. De nuevo, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Antes de comenzar la mesa, aquí la tenemos, para contextualizar y para también con el objetivo de poder informar a las personas que estamos aquí o a las personas que nos estén viendo de qué estamos hablando, ¿no? Porque la ciudadanía en muchas ocasiones no conoce esto que para nosotros es lo más normal del mundo, pues voy a hacer una pequeña introducción acerca de qué es esto, el desarrollo cooperativo y la innovación. En ese sentido, ¿dónde está el lector? Aquí lo tenemos, vale. En ese sentido, me gustaría primero mencionar algunas de las iniciativas y explicar un poco lo que son, ¿no? Para que la gente las comprenda. Cuando hablamos del desarrollo colaborativo, es una nueva tendencia que desde los departamentos de transformación digital, de las administraciones públicas, pero también del sector privado, a la hora de poner en marcha nuevos servicios, nuevas aplicaciones, nuevas versiones o cambios importantes pues para sus clientes de una tienda o para los clientes de un hospital o, en nuestro caso, para ustedes, ¿no? Para los diferentes colectivos con los que colaboramos habitualmente y que vais a hacer uso extensivo de nuestros servicios y que, además, también, en ocasiones, se ponen a disposición de los ciudadanos, con lo cual es aún más importante que la voz de los ciudadanos, en este caso, que la escuchamos mayormente a través de vosotros, pues también sea tenida en cuenta y así, de esta manera, pues podamos conocer carpeta, que luego en el segundo bloque trataremos un poco qué es esta carpeta justicia, algo equiparable a la carpeta ciudadana de la Administración General del Estado, pero con servicios específicos judiciales. El Servicio Electrónico de Microempresas, que es un servicio de nuevo cuño, pionero en ámbito internacional, en la implementación de una directiva europea y que tiene que ver con los procesos de concurso de las empresas, en concreto de las microempresas, que son empresas pequeñas, y que ha requerido una labor intensísima por parte de todas las personas precisamente que estamos aquí, a través de las diferentes grupos de trabajo conformados y que ha sido la primera vez que ha supuesto un proceso orientado al dato de un procedimiento judicial desde que comienza hasta que finaliza sin intercambiar documentos más que lo precisamente exactamente imprescindible, ¿no? Y eso realmente es un cambio conceptual de calado.
Lexnet Justicia, o Lexnet, que ya es mucho más conocido, que es el sistema de comunicación entre los diferentes colectivos y la Administración de Justicia, y el Visor Horus, que es la manera en la que se visualizan los expedientes judiciales que por su complejidad pues, requiere de visionados o de visores mucho más especializados, entre otros muchos. En ese sentido, me he permitido, nada, básicamente poner en negro sobre el blanco que para que esto pueda llevarse a cabo, para que esta colaboración, ese desarrollo colaborativo con nuestros clientes, con nuestros usuarios, con nuestros amigos, ya en ocasiones, bueno, pues se tiene que articular a través de tres tipos de colaboración. Un canal de escucha, en el cual, a través de las relaciones institucionales que están perfectamente normalizadas, pues se puedan llevar a cabo, escuchar las peticiones, ¿no?, que los diferentes colectivos tienen en ámbitos tan variados, no solo de transformación digital, imagino que lo laboral o las relaciones profesionales y un largo etcétera, cuestiones en las que este Ministerio de Justicia puede ayudar a que todos estemos más a gusto en el trabajo que desempeñamos, pero también un canal de consulta, que es precisamente el que vamos a poner un poco más en valor hoy, ¿no?, en el cual es el propio Ministerio el que solicita la conformación de grupos de trabajo específicos. Puedo destacar este que hemos comentado de microempresas, que por su complejidad requería no solamente la intervención de abogados y procuradores, sino también de otros colectivos que, bueno, pues en relación con la ejecución de los bienes, en relación con la calificación o clasificación de los mismos, pero bueno, también la validación en general de cualquier nueva versión, de cualquier software que se lleva a cabo, ¿no? Y por último, un nuevo canal que es el de difusión. Dice que todos aquí, con una voz, por supuesto, complementaria, no tiene por qué ser convergente, pero desde luego, en todo caso, siempre positiva, pues pretendemos poner en valor esos actos de comunicación que realizamos, que como puede ser este, pero podemos hablar del Data Forum que se hizo en Gijón, o de manera mucho más grande, el foro PFORO de transformación digital, del que sé que formáis parte y que en el cual todo el mundo apoya ideas, ¿no? Bueno, ese canal de divulgación creo que es igualmente importante. Esto básicamente son diferentes tipos, ¿no? Únicamente lo reflejo ahí. Hablamos de relaciones estratégicas, de reuniones de carácter estratégico, diferentes redes de colaboración, la creación de grupos sectoriales, comunicaciones informales, que hace que efectivamente este dinamismo pues, arroje servicios, a su vez, más dinámicos y más cercanos a los que, lo que la persona necesita, ¿no? Igual es que está apagado, igual es que está patoso, efectivamente. Disculpadme. Vale. Esto que hablamos de en relación con algunos servicios que conocemos, tiene, desde mi punto de vista, especial impacto cuando hablamos de lo que llamamos tecnologías disruptivas, disruptivas ahora, que a lo mejor dentro de unos años pues nos acordamos de ellas, ¿verdad? Pero que tienen que ver con la automatización y con el uso de la inteligencia artificial en los servicios que vais a utilizar precisamente vosotros cuando estéis operando, ¿no? Y esto tiene varios ejemplos que los vamos a ver a continuación muy rápidamente. Primero, hablo de los impactos. Va a cambiar el modo en que vais a trabajar con los servicios digitales que actualmente utilizáis. Va a cambiar el modo en que trabajáis con Lexnet, ¿vale? Va a cambiar el modo en que trabajáis, pues, por ejemplo, con los monitorios, ¿no? También va a cambiar en los tiempos, porque la justicia, cuando robotiza algún procedimiento, va a reaccionar más rápido, ¿vale? Cuando también utilicemos robotización en nuestros servicios internos, por ejemplo, para hacer un autorregistro automático, pues va a impactar en el modo en que a lo mejor presentáis los escritos o redactáis los documentos para que ese sistema funcione mejor, sea más fiable, ¿no? Por supuesto, cambiarán vuestras acciones formativas. Sí, va a impactar, por tanto, en el modo en que os organizáis internamente. Y también, pues que a partir de este paso, en este punto en el que estamos, donde digamos la velocidad es exponencial, va a cambiar el modo en que diseñamos ese futuro, ¿no? O sea que de alguna manera estamos condenados a entendernos, que en este caso no es ninguna condena, sino que es un premio, pero bueno, no obstante, creo que tiene impacto. Mira, la primera cuestión que vamos a ver, que eso lo veremos a lo largo de los próximos días, no hablo de semanas ni meses, hablo de los próximos días, es que vamos a incorporar en dos provincias de España la posibilidad de que podáis ver, veis el vídeo, automáticamente ver cómo se clasifica automáticamente un documento, incorporáis el documento principal o un documento anexo, y con un simple clic, si tenéis que seleccionarlo del enorme combo de tipo documental que hay, pues se va a ver el porcentaje, no se ve muy pequeñito, disculpad, se ve el porcentaje de acierto y la clase documental que te sugiere el propio sistema del Lexnet. De manera que no tenéis que seleccionarlo, directamente vas a ver qué tipo de documento incorporáis en cada uno de los anexos del Lexnet en un tiempo muy, muy rápido. Pero también vamos a ver que para algunos usuarios, particularmente lo ha anunciado Manuel, vamos a activar en una versión inicial la posibilidad de que podáis evaluar una herramienta que, subiendo cualquier documento judicial, permite generar resúmenes con la longitud que tú desees de diferentes tipos.
Resúmenes incluso en un lenguaje sencillo para que una persona sin estudios pueda entender. Gente que no sepa lo que es una sentencia, gente que no sepa lo que es un juzgado, ¿no? Bueno, de alguna manera aquí lo que estamos hablando es que vais a poder hacer un uso de esa herramienta, la vais a poder evaluar para que nos digáis qué clase, qué grado de utilidad tiene, para, por supuesto, para vuestros colegiados, pero también para la propia ciudadanía. No lo podemos poner en modo, decimos los informáticos, Big Bang, es decir, para todo el mundo deprisa y corriendo. Bueno, pues una cuestión de rendimiento, sabéis que la inteligencia artificial es muy consumidora de recursos, y bueno, y segundo, pues porque creemos que requiere una validación de los profesionales de la justicia, que no, transformación digital no puede realizar, os ofrecemos todo eso, y consideramos que va a ser realmente, realmente útil y desde luego será accesible a través de carpeta. En relación con el impacto que vuestro día a día va a tener, pues hablo del registro y reparto de los monitorios, se va a robotizar, ¿de acuerdo? Y también se va a hacer un nuevo formulario para que introduzcáis los datos del monitorio, voy a ir abreviando, que voy un poquito lento, ¿vale? De tal manera que el formulario de monitorios ya no va a ser que incorporéis un documento y adiós, sino que directamente se va a pasar a datos. De manera que la tramitación pueda ser automática. Pero a más, para aquellos monitores que están pendientes, que se hicieron aportando un documento, ¿de acuerdo? Pues también se va a hacer hiperautomatización, se va a detectar determinadas cuestiones de ese documento para que también pueda ser tramitado más rápidamente en los juzgados. De tal manera que consigamos liberar los mismos porque tendréis un mayor tiempo de respuesta. Vaya. Que lo que ha pasado en nacionalidad, que hemos tramitado un montón de expedientes, pues que no se produzca después un atasco en las siguientes fases del procedimiento. A finales de año podréis empezar a utilizar una aplicación que permitirá no tener que introducir los intervinientes uno a uno, sino que el sistema de inteligencia artificial los va a detectar a todos y lo vais a poder arrastrar al ExNet. ¿Eso qué quiere decir? Esto es un sistema probabilista, no va a acertar en el 100% de los casos, pero el modo de trabajo del ExNet incorporando uno a uno los intervinientes va a cambiar, ¿vale? Porque vais a tener que corregir lo que la inteligencia artificial a lo mejor no ha sido capaz de detectar, es decir, tenéis que autocompletar. Rellenar los blancos, ¿vale? Pero eso implicará sí o sí pues acciones formativas o por lo menos dar a conocer esta manera de trabajar y siendo complementaria siempre con la anterior para no dejar a nadie fuera. En definitiva, estas diferentes velocidades, estas diferentes cosas, como veis, nos suponen un reto para todos. Me he enrollado un poquito más de la cuenta y voy a pasar a las preguntas. Como veis, tenemos una transformación tremenda, ¿verdad? Y en ese sentido, bueno, pues lanzo varias preguntas, contestáis un poco las que queráis porque me parece cualquiera de ellas es importante, que básicamente en vuestras organizaciones, ¿cómo se ha cogido esa nueva manera de trabajar por parte del Ministerio a nivel de grupos de trabajo? ¿Qué ventajas e inconvenientes veis? ¿Qué sugerencias podemos tener para mejorarlo? ¿Cómo lo ven vuestros colegiados, si son conscientes de esto? Y por último, ¿cómo afrontáis la irrupción de las nuevas tecnologías, de la robotización e inteligencia artificial en vuestros consejos? Bárbara, si te parece, comenzamos con vosotros, quizá de manera más específica porque hemos colaborado mucho más a partir de la LISE y de la ley de concursal, pero bueno, estaré encantado de escucharte y el público también. Secretario General, Director General de este Ministerio, Director General de Transformación Digital, compañeros de mesa y asistentes. Muy buenos días y gracias en primer lugar al Ministerio por dejarnos participar, invitarnos a este acto y por supuesto en poder seguir colaborando con el equipo técnico del Ministerio para poder aportar todos los conocimientos que están en nuestra mano. Es verdad que la tecnología avanza a pasos agigantados y los profesionales no tenemos otra opción que adaptarnos y formarnos para ello. La reforma concursal que se aprobó hace un año aproximadamente con la ley 16/2022, ya iba por esta vía de agilizar los procesos concursales, sobre todo para aquellas empresas de menor tamaño, las denominadas microempresas, en las que se tenía que hacer un acceso online y gratuito con sus 32 formularios que ya están a disposición desde enero de este año. Desde principio de año, desde el Consejo General de Colegios de Economistas se ha formado un grupo de trabajo por parte del REFOR, del Registro de Economistas Forenses, que trabaja conjuntamente con Transformación Digital del Ministerio de Justicia a los efectos de poder impulsar mejoras en estos formularios, sobre todo en la parte económica.
Nuestra insistencia radica fundamentalmente en poder agilizar esa carga de datos en las herramientas, en los formularios, de forma que se pueda agilizar y evitar que se puedan cometer errores a la hora de la incorporación de los datos de forma manual. Estamos insistiendo en la medida que, si es posible, poder cargar esos datos a través de un sumas y saldos, de forma que todas las empresas que tienen una contabilidad adaptada al Código de Comercio pueden, a través de ese sumas y saldos, hacer automáticamente esa incorporación de carga de datos, y creemos que podría agilizar mucho el proceso. Como toda novedad, tiene inconvenientes. Que ha dado que han habido dificultades a la hora de su utilización de estos formularios, errores técnicos tanto por parte de los profesionales que han tenido que introducir esos datos como por parte de los propios juzgados en la recepción. Errores que se están dando solución a medida que se van detectando, porque afortunadamente la tecnología no es una herramienta estanca y permite que se vayan haciendo esas adaptaciones y mejoras. Asimismo, las novedades suponen también una formación para los profesionales que somos los usuarios, ¿no?, de estos sistemas, y para ello los colegios profesionales de economistas y el Consejo General de Economistas realiza formación continua a sus profesionales, a sus colegiados. En concepto, lo que hemos hecho en estos últimos meses han sido webinars relacionadas con la robotización forense para la administrador concursal. También se han hecho webinars respecto a la inteligencia artificial para la predicción de insolvencias, que creemos que resulta de un interés para todos los colegiados, dado que la inteligencia artificial ha venido a ser una revolución casi tan fuerte como lo fue Internet en su momento. En la página web del REFOR, además, facilitamos a los colegiados que puedan acceder con links directos a las páginas, a la sede judicial electrónica, para que puedan facilitar ese acceso directo. También lo que hacemos es, semanalmente, remitimos desde el REFOR un apartado sobre justicia digital, donde se comunican las novedades y retuiteamos el Twitter del SNET y el Twitter del Comité Estatal de la Administración de Justicia Electrónica, para que todos los colegiados tengan todas las novedades al día. Creemos que el portal del Servicio Público de Justicia va a resultar de interés para todos los profesionales, puesto que se van apareciendo muchísimas herramientas, y creemos que aglutinar en un mismo portal todas ellas podría resultar y facilitar las cosas a todos los usuarios de las mismas. Nosotros, por nuestra parte, queremos seguir trabajando y colaborando con Transformación Digital o con los departamentos correspondientes, a los efectos de poder seguir aportando el conocimiento que tenemos los economistas en todas aquellas herramientas para poder mejorar todo lo que esté a nuestro alcance. Somos conscientes que también van a ir apareciendo muchas más a los efectos de, por ejemplo, la última que se nos ha trasladado es facilitar que el administrador concursal como profesional pueda tener acceso a la plataforma de liquidación y también a los propios formularios directamente. Creemos que ahí vamos a estar y vamos a facilitar, insisto, el conocimiento como profesionales. Y sobre todo, no me gustaría concluir diciendo que no estamos, recojo las palabras de un compañero que también está en el grupo de trabajo, de Manolo Ramón, que dice que no estamos ante una era de cambios, sino en un cambio de era. Por lo tanto, con esto simplemente tenemos que adaptarnos y sobre todo continuar con estos procesos de adaptación. Y nada, sin más, muchísimas gracias a todos. Pues muchísimas gracias, Bárbara. Perdona. Discúlpame. Y pasamos ahora a Francesc, ¿no?, para que nos pueda aportar el punto de vista de los graduados sociales, por favor. Muy bien. Bueno, como todos sabéis, los graduados sociales tenemos jurisdicción social, es decir, actuamos ante el juzgado de lo social, y hemos hecho bastantes acciones formativas ya en materia de inteligencia artificial y su irrupción en los procesos y en el procedimiento laboral. Nosotros
A nosotros nos preocupa especialmente no ya el desarrollo de estos procedimientos de gestión y de integración y de digitalización de los procedimientos judiciales, sino tanto la inteligencia artificial en sentido contrario. Es decir, a la hora de valorar la prueba del procedimiento laboral, ¿qué influencia puede tener la acción maliciosa de la utilización de la inteligencia artificial, sobre todo, por ejemplo, el artículo 90 de la Ley Reguladora de Jurisdicción Social nos habla de pruebas que sean que estén vinculadas a grabaciones de sonido o de imagen, ¿no? Todos somos conscientes de lo que ha ocurrido hace muy pocos días en Almendralejo, ¿no? Por medio de la inteligencia artificial, pues se han suplantado los cuerpos o las caras de ciertas personas. Esto no tendría más importancia, pero la importancia está en que quien ha producido esta acción son jóvenes de 16 años. Es decir, antiguamente un experto en Photoshop, por ejemplo, podía hacer una modificación de una fotografía o de una imagen de una forma, pues bueno, bastante fidedigna, pero un experto, y expertos hay muy pocos. Es decir, la inteligencia artificial en el ChatGPT.4 Premium, que son $20 mensuales de coste, tiene unas capacidades de respuesta, por lo visto, muy importantes. Entonces, lo primero que nos viene a la cabeza es de que será necesario, a nivel del Ministerio y del procedimiento, de los procesos judiciales, implantar algún tipo de control, porque el control de la propia vista no va a ser suficiente. Es decir, nosotros tenemos unos principios generales que son los de inmediación y celeridad y tal, que obligan a que el procedimiento laboral se vea todo delante del juez sin previo análisis de pruebas, como puede ser la audiencia previa en el procedimiento civil, en otros procedimientos que tengan más control sobre la prueba. Entonces, esto pensamos que de alguna forma se tendrá que tratar y se tendrá que poder facilitar herramientas también tecnológicas para que estas situaciones se puedan valorar y se puedan combatir. ¿De acuerdo? Más. Muchas gracias. Desde luego el reto de la actividad, digamos, jurisdiccional puramente dura y de la valoración de las pruebas en el caso de inteligencia artificial, al igual que en otras tecnologías que en su momento se utilizaron, desde luego es todo un reto y requiere una actualización continua. Vamos a dar la palabra ahora a Dolores Cantó, de la Procura Española. ¿Cuál es vuestro punto de vista? Pues gracias, Javier, y bueno, y buenos días a todas y a todos. Por supuesto, al director general de Transformación Digital, Aitor Cubo, Manuel Olmedo, el secretario general de Innovación y Servicio de Calidad del Servicio Público de Administración de Justicia, a mi querido presidente del Consejo General de Procuradores, vicepresidenta segunda de Graduados Sociales del Consejo General, a mi equipo de tecnologías que está aquí, bueno, y a todos. Yo creo que David Ortigosa, Pablo Carrasco, yo creo que todos ya forman parte de mi elenco diario de mi trabajo, porque la verdad ahora mismo me encuentro como en familia. Porque yo creo que ese es el objetivo que tiene que tener. Y me hubiera gustado que hubiera estado Tonchu, el secretario de Estado, y la ministra de Justicia, porque para que vea, de verdad, y un tono coloquial, el equipazo que tienen de tecnologías, porque realmente yo esto no lo había visto nunca, y desde el Consejo General, por la trayectoria que han tenido los antecesores míos, no habían visto este contacto diario, casi diario. Es decir, yo tengo el teléfono de todos, es decir, que... Y lo bueno que ha sido este tipo de colaboración, que para mí sí que es cogobernanza. Nosotros somos los profesionales del derecho que utilizamos todas estas herramientas y nosotros trasladamos a nuestros colegiados el uso y el fomento de estas herramientas. Sí, y nosotros somos los que testamos y hemos hecho ahora mismo con vosotros también de testeadores y el feedback que trasladamos nosotros con las herramientas que se van implementando. Y es muy bueno porque somos usuarios y sabemos los defectos que pueden tener esas herramientas y los trasladamos a vosotros. Y esa gobernanza y ese hilo directo que hemos tenido con todos vosotros y que seguimos teniendo hace que ante cualquier incidencia que podamos tener la podamos resolver en cero coma. No hace falta una excesiva burocracia.
presentar instancias, escritos, una llamada de teléfono a Aitor, a ti Javier, a cualquiera, no solucionáis el problema. Y eso para nosotros, y por lo menos para la Procura, tiene un valor infinito y que es impagable. Nosotros hemos participado, y lo sabéis, de forma continua, tanto en creaciones de plataformas como en la plataforma de microempresas y liquidaciones de bienes. También hemos participado en ver cómo plataformas creadas, como Acceda Justicia, si había algo que faltaba o que a la Procura le faltaba, como el traslado de copias, hemos aportado y hemos ayudado en ellos. Bueno, y un sinfín. Yo he hecho aquí una lista de cosas que yo creo que nos tenían que pagar a la Procura, una paga, nos tenían que dar el Ministerio, porque hemos participado en el Servicio Electrónico y Microempresas, plataformas de liquidación de bienes, escritura virtual de integración y mediación digital, carpeta justicia, visor Horus, Acceda Justicia, agenda de señalamientos y aviso de señalamientos, Red Sara, apoderamientos acta y su mejora también que hemos implementado. Y la puesta en marcha también el punto de acceso general de la Administración de Justicia. Yo creo que hemos participado en todo lo que se puede participar y seguro que, y estoy convencida, y queremos que sigáis contando con la Procura para seguir aportando nuestro saber y nuestro uso diario de estas herramientas. Como sabéis, nosotros los procuradores somos líderes en tecnologías digitales y queremos seguir siendo acompañándolos a vosotros en estas buenas ideas y esta buena robotización. Robotización necesaria y automatización necesaria, ¿por qué? Porque agilizan los trámites, porque trámites que no es necesario aportar nuestros conocimientos jurídicos, esa robotización y esta automatización pues lo suple. Esa es la cuarta revolución industrial, esa velocidad que se necesita ahora y esa agilidad en los procedimientos que no necesitan una aportación en conocimientos específicos. Eso por un lado también, lo que quiero decir, y por no extenderme mucho, y sé que yo voy un poco también revolucionada con la revolución industrial, decir que pues, lo deseable es para nosotros la Procura esa interoperatividad, esa carpeta justicia, es un ejemplo, y nosotros también queremos participar de esa interoperatividad. Queremos participar y sería por nosotros deseable tener todos esos programas de gestión, toda esa programación única que no nos lleve a todos a tener una justicia de tres tiempos o tres marchas. Es decir, nosotros territorio ministerio, yo, Murcia, llevo una capacidad en tecnologías que, por ejemplo, Comunidad Valenciana, no estoy criticando a nadie, pero bueno, ciertas comunidades valencianas a las que me puedas poner no llevan esa tecnología. Nosotros llevamos prácticamente papel cero, ellos utilizan papel, o bueno, puedo venir a Madrid, o no sé, decir que sí que se está gestionando para hacerlo más rápido, pero sí que al no tener esa idea conjunta, sí que tenemos diferentes justicia de diferentes tiempos. Y la otra petición que quiero también es, hemos trabajado de forma conjunta en gobernanza, en hacer herramientas que para mí son útiles y fundamentales para este proyecto país, en el que todos los profesionales estamos inmersos. Pero necesito unificación de criterios, es decir, que la Procura esté en el CTAG de un modo principal para que se utilicen esas herramientas de un modo útil y no haya discrepancia de criterios a la hora de utilizarla. Que un poder para pleitos valga para todo, hecho en la sede judicial electrónica y apoderamientos electrónicos, o donde quieras ponerlo, y que valga, y que no, en esa disparidad de criterios que pueden tener operadores jurídicos, lleguen a ese fracaso o esa poca utilización de esa herramienta. Y nada más, gracias. Muchas gracias, Dolores. Me quedo con varias cosas, con el tema de hacer equipo. Ya que me encanta ver que básicamente formamos un equipo en los que colaboramos. La interoperabilidad es bienvenida. Me uno a lo del tema de pagar. Sí hay que pagar por formar parte del equipo. Estoy completamente de acuerdo. Y nada, y ahora para finalizar, vamos a escuchar la voz de la Abogacía Española a través de Benigno Villarojo. Adelante. ¿Qué pensáis vosotros? De todo. Bueno, lo primero, buenos días a todas y a todos. No hago mención pormenorizada de cada uno, pero sí, lógicamente, tengo que decir lo primero de todo, porque es el ejemplo claro de la colaboración, ¿no? Cuando llegas a un sitio donde toda la vida te recibieron con un, bueno, espere ahí, y ahora te reciben con una sonrisa, como es el caso de Manu o de Aitor, que está sonriendo ahora mismo, o por supuesto de Javier, pues evidentemente tienes la sensación doble, ¿no? De que estás colaborando de una forma activa
y de que tu colaboración está siendo atendida y escuchada. Y para la abogacía es muy importante esto, porque más allá de la transformación digital, más allá de los procesos de robotización, e incluso más allá de todo lo que la inteligencia artificial puede suponer en el futuro, sobre todo en cuestión de tiempo, a nosotros nos preocupa mucho todo lo que tiene que ver con la seguridad jurídica. Ten en cuenta, Javier, que cuando en el año 2015 se producen estas leyes que tienen que ver con el procedimiento administrativo, la 39 y la 40, la 42, que nos modifica la ley de enjuiciamiento civil y nos impone en definitiva una comunicación electrónica obligatoria a los profesionales, se produce una suerte de brecha digital importante que va incluso más allá de lo que puede ser no conocer cómo se maneja una determinada herramienta, sino que además es obligatorio y, por lo tanto, si es obligatorio, el fallo que puedes cometer va a tener una trascendencia jurídica en el procedimiento. No se trata solamente de que te notifiquen algo, sino que cuando tienes que remitir algo, tienes que hacerlo con unas determinadas características. Huelga decir todas las modificaciones que se han producido ahora con el Real Decreto 5 en toda la materia de la casación, tanto civil, penal, administrativa y social. Todo esto, repito, es una suerte de problemática relacionada con la seguridad jurídica. Y, por ejemplo, en materia del SNET, supuso una revolución auténtica y una revolución en la cual, por supuesto, la Procura y los demás compañeros presentes en esta mesa y, por supuesto, la abogacía, hemos tenido muchas peleas. Peleas que, como ha planteado la presidenta de abogacía hace un momento, tenían que ver con el exceso de cabida, por ejemplo. Recordemos cuántas veces queríamos meter una demanda, nada, con dos documentillos, tampoco es que metiéramos nada, y teníamos un problema de generar un justificante, etcétera, etcétera. En todo eso, yo creo que la Dirección General, y además agradezco lo que ha dicho Manu antes, habéis sido herederos legatarios de unos procesos iniciados pues en la época de Borja, de Pablo Zapatero, etcétera, y los habéis continuado y desarrollado y mejorado, han servido para que ahora el SNET sea una plataforma que tiene muchas más funciones. Por ejemplo, para nosotros como abogados, el tema de la autorización y la sustitución era importantísimo. Fuisteis además perfectamente receptores de la problemática que se producía cuando designabas a un sustituto y el sustituto no lo sabía. Imagínate qué lío se nos podía armar si estábamos pensando que alguien estaba recibiendo una notificación que no se estaba recibiendo. Quiero entrar, Bárbara, también en el tema concursal. En el tema concursal nosotros hemos trabajado muy fuerte con vosotros, bien lo sabes, Javier, creando grupos de trabajo donde lo que buscábamos sobre todo era la congruencia jurídica. Como sabes, en los inicios de los formularios había errores graves de congruencia sustantiva y procesal. Huelga decir que, por ejemplo, en un procedimiento donde había crédito público como una deuda, se permitía el doble check del proceso de continuación y el de liquidación, cuando realmente por ley solo cabía el de liquidación. O cuando, por ejemplo, en la relación de bienes del formulario número 2 se decía que tenías que poner la matrícula de un vehículo, pero te pedían la referencia catastral porque sin eso no avanzabas. Bueno, en fin, quiero decir, la abogacía siempre trabaja apoyando sobre todo desde un punto de vista jurídico lo que es el análisis de todas estas cuestiones. Un análisis que además tiene que llevar en la Dirección General de Transformación Digital a una simplicidad de los trámites. Es algo importante. Antes lo comentó, no recuerdo quién, tenemos que buscar una cierta simplicidad. No somos los únicos usuarios, los profesionales, no lo olvidemos. Nosotros vivimos de esto, trabajamos en esto, pero también el deudor en determinados formularios de microempresas del libro tercero del texto refundido de la ley concursal va a trabajar. Y la Dirección General, que sé que me consta que lo estáis haciendo, tiene que ser muy sensible a esta problemática. Y por lo tanto tenemos que dar siempre esa oportunidad de que no solo el profesional, sino incluso el ciudadano, pueda acceder con unas condiciones fáciles al uso de una herramienta. El registro de apoderamientos electrónicos judiciales, los poderes apuzatas, deberían ser a veces más sencillos para el particular que quiere otorgar un poder. Y eso tenemos que trabajar en ello y sabéis que vamos a pulirlo. De hecho, los artículos 70 y pico y siguientes de la Ley de Eficiencia Digital, ahí todavía en stand-by, van en esa línea y sabéis que nuestras aportaciones van por ahí. Luego, aparte, me imagino que también a vosotros os pasará, nosotros nos encontramos muchas veces con problemas relacionados con la aplicación judicial de estos formularios. La clásica problemática del libro tercero aplicable a microempresas y del crédito sin matra del 37 bis, que provocó, como bien sabéis, el que incluyerais un check específico para el crédito sin masa.
ojo, crédito sin masa, que muchos jueces rechazan, porque dicen que no tiene que ir por la vía del formulario de la disposición adicional correspondiente, sino que tiene que ir por la otra vía. Y además esa otra vía, en efectos de transformación digital, nos está generando otra problemática, que es que, como sabemos, esto está diseñado para trabajar con LexNet y, por lo tanto, con unos formatos de archivo determinados, y van a llegar al órgano de destino de una manera determinada. ¿Qué ocurre cuando estamos en una comunidad autónoma que no está pensada para esto? Pues que tenemos que generar nuestros PDFs, etcétera, etcétera. Y luego te encuentras con los horrores interpretativos, ¿eh? Unos lags interpretan una cosa, otros lags interpretan otra. Ya sé que no es culpa de la Dirección General, faltaría más. Esto es culpa de una ineficiencia legislativa clara y evidente. Y ahí es donde probablemente la Dirección General, el Ministerio y todos los actores tenemos que trabajar para que eso de alguna manera se unifique y se lleve de una manera ordenada. Porque, como bien decimos, no estamos hablando de interoperabilidad, eso existe y evidentemente hay unas reglas técnicas que definen la interoperabilidad. Lo que estamos hablando es de homogeneizar sistemas y procesos. No tanto para quitarle soberanía a las comunidades autónomas con transferencias, con competencias transferidas, sino para que todos los actores jurídicos podamos trabajar con una cierta facilidad. Tengo muchas cosas por decir, voy a callarme porque sé que no hay tiempo. Lo único que quería decirte como final, que es importante que tengamos en cuenta determinadas cuestiones, como por ejemplo la elaboración de una guía técnica para la aportación de documentos en determinadas fases, como puede ser en una audiencia previa, donde nos estamos encontrando constantemente que el juez nos dice, apórtelo usted el día antes. Oiga, no, que estoy revelando mi estrategia de defensa. Establezca usted un sistema digital, un sistema de lo que sea, un sistema en definitiva tecnológico que me permita aportarlo en el mismo acto para que el juez defina la pertinencia en el mismo acto, la otra parte pueda recurrir en el mismo acto y en definitiva yo no tenga que desvelar mi estrategia de defensa. Ahí es donde quizás la abogacía nos puede o os puede dar un valor añadido para decir, ojo, somos los principales usuarios de estos sistemas y por lo tanto tiene que escucharse lo que tenemos que decir cuando, como usuario, vemos lo que ocurre con estas herramientas. Y solo una cosa, perdona Javier, ya acabo con esto, bueno, me dejo para la próxima mesa algunas cosas. Una cosa importantísima para nosotros, más allá de la carpeta, más allá de Lorus, más allá de tal, ¿os parecerá una tontería? La textualización de vistas. Claro, es que cuando como abogado tienes que hacer una apelación de un procedimiento ordinario así, el encontrar todas las declaraciones ya textualizadas, todas las intervenciones del acto de juicio textualizadas, que además trasladas, porque yo conozco la herramienta, y trasladas los párrafos completos, a mí eso me parece importantísimo. Fíjate si es importantísimo, Javier, que en Cataluña, que no tienen esto, no sé si ya lo tienen, Aitor, pero hasta hace poco no lo tenían, pese a tener la posibilidad de tenerlo porque el Ministerio se lo daba, resulta que en Cataluña no lo tienen y están que se tiran de los pelos porque dicen, yo quiero tener esto. En definitiva, vamos a dar seguridad jurídica, vamos a dar igualdad de armas y vamos a seguir impulsando este trabajo, que sinceramente lo digo, y no porque seas amigo, creo que estáis haciendo un trabajo magnífico y os lo agradecemos. Perdonadme. Bueno, pues damos por finalizada esta mesa, no sin antes daros mis más sinceras agradecimiento por vuestro desplazamiento, por vuestro esfuerzo por estar aquí y por vuestras palabras. Muchas gracias. Mesa, que trata más concretamente sobre una de las palabras más pronunciadas durante la mañana, que es la de carpeta justicia, y otras innovaciones para mejorar los servicios para los colectivos profesionales. Vamos a tener que esperar unos minutos, no obstante, antes de dar voz, de presentar a las personas que se encuentran aquí, las que de nuevo agradezco, falta una persona que le está microfonando. Si les parece bien, voy a empezar haciendo la explicación de lo que es la carpeta justicia, ¿de acuerdo? Para que sepan todos ustedes y las personas que nos están viendo online
que me consta que son sin darse de unas cuantas, imagino que muchos de los colectivos precisamente que están aquí representados, pues de qué vamos a hablar, ¿no? ¿De qué es la carpeta justicia para quien no lo sepa? ¿Me podéis, por favor? Bueno, pues carpeta justicia seguramente sea el sistema que más refuerza algunos de los conceptos que han salido aquí. Interoperabilidad, cogobernanza, innovación, servicio al ciudadano, servicio a los profesionales e integración de aplicaciones, integración de servicios. Seguramente sea el mayor esfuerzo que se ha hecho en muchísimos años en unificar, ¿no?, este tipo de servicios. Actualmente la carpeta justicia tiene un aspecto muy parecido a este, que es una persona se identifica con cualquiera de los sistemas de identificación contemplados en la Ley 39 de carácter fuerte y accede a un espacio personal donde en el mismo momento en el que se accede se recoge determinada información. Y carpeta no guarda información, carpeta únicamente recopila información de los diferentes sistemas de gestión con independencia de en qué lugar se encuentren esos sistemas de información, es decir, de que sean sistemas autonómicos, sistemas del Ministerio o sean sistemas centralizados que existan. Los servicios que actualmente tenemos en marcha en carpeta son los de la consulta de señalamientos, son los de consulta de apoderamientos judiciales, la consulta del tablero de dictar judicial único y, por último, la consulta del estado de los expedientes judiciales. Esto quiere decir que cualquier persona interesada, o bien su representación procesal, o bien su asistencia letrada, podrá acceder a los procedimientos, por tanto, el estado de los mismos, en los que figuren, cualquiera de los que figuren en los mismos procedimientos. Vaya, de acuerdo, de manera que vea una visión integrada todo eso. Ese objeto también de esta mesa, que discutamos, por supuesto, el estado actual, pero también darles a conocer la siguiente versión que antes de que finalice el mes de octubre veremos en marcha, que considero que tiene mucha relevancia, precisamente para un colectivo que está doblemente representado aquí, que es el de los procuradores, y que parece que tiene mucho interés, que es de la cuenta de depósitos y consignaciones judiciales. A través de este nuevo servicio van a poder acceder a todas las cuentas expediente a las que ustedes tengan acceso, viendo sus movimientos y también viendo el detalle de dichos movimientos que se producen en cada una de esas cuentas. Además, van a poder ver el pago de las tasas del BOE en aquellos casos de las subastas judiciales y también van a poder pedir incluso acceso a las cuentas expediente en las que no tengan acceso todavía y que consideren que deben tenerlo. Además de esa cuenta de consignaciones judiciales, también vamos a facilitar, y esto quizás estemos orientado un poco para nuestros clientes, para nuestros finales, ¿no?, que son los ciudadanos, que es la emisión rápida de los certificados del registro civil o de ausencia de delitos de carácter sexual o de penados, que son ampliamente utilizados por la ciudadanía, que se ejecutan por millones y millones todos los años, y consideramos que es muy bueno que puedan tener un aspecto donde puedan entrar, un punto donde puedan entrar de manera unificada a todos los certificados y utilizando las posibilidades que nos da la tecnología, sin que tengan que volver a identificarse, facilitar la introducción de los datos necesarios para la emisión de estos certificados. Además, van a poder también utilizar la cita previa, que tiene que ver con posibilidad de que ustedes puedan pedir cita previa en los órganos judiciales, o en los registros civiles, o en las gerencias que así lo necesiten. Pero también lo menos interesante es también una cuestión que quería compartir con ustedes, es que hemos creado una sección de enlaces de interés, donde aparte de los servicios más comunes, se van a poder ir incorporando más y más enlaces que pueden ser localizados a través de un buscador. De esta manera que van a poder tener acceso pues, al visor de expedientes, al apoderamiento PUDACTA. Por cierto, ya te adelanto que no sé si lo has escuchado, Benigno, en relación con la textualización, en la siguiente versión de Horus vais a poder descargarla. A todas las sedes judiciales electrónicas, si hay alguna particularidad, por ejemplo, en notificaciones que tenga determinada comunidad autónoma, pues van a poder también acceder desde aquí. En definitiva, es un concentrador de servicios y de información, ¿no? Y en la siguiente versión van a haber unas cuantas novedades que considero relevantes. También otras de carácter menor, pero no menos importantes, que es al acceso al expediente. Desde el señalamiento o desde el detalle del procedimiento para cuando consultan el estado y esta sección de enlaces. Así que, sin más, como ven, yo creo que esta carpeta justicia existe, es un esfuerzo que no solamente hace el Ministerio, sino que también hacen todas las comunidades autónomas con competencia transferida en la integración de estos mismos servicios y sin más, pues vamos a presentar de nuevo a los miembros de esta mesa, aprovechando que ya estamos todos microfonados y preparados para la acción, ¿verdad? De antemano todo mi agradecimiento a su presencia aquí. Benigno, ya le he presentado antes, no obstante, le presento de nuevo para aquellos
que se haya incorporado más tarde con este cargo que tiene, que es muy cortito, que es el decano del Ilustre Colegio de Abogados de Gijón y el coordinador de Justicia Digital de la Comisión de Innovación Tecnológica del TGAE. Benigno, muchísimas gracias de nuevo. Tenemos a Juan Fernández Henares, vicesecretario del Consejo General de Graduados Sociales de España. Muchísimas gracias por tu presencia. Pablo Bustamante Esparza, miembro de la Comisión de Tecnologías del Consejo General de Procuradores de España y también presidente del Consejo de Procuradores del País Vasco. Muchísimas gracias. El deporte, además, es por el desplazamiento. Y Jaime Ubillos Mirondo, miembro de la Comisión de Tecnologías del Consejo General de Procuradores de España y decano del Colegio de Procuradores de Navarra también. Espero que hayáis compartido coche, que estabais cerquita y además así os habéis podido conocer, quizá no en este acto, sino en algún trayecto. Bueno, insisto, muchísimas gracias a todos y nada, sin más, pues voy a pasar a las preguntas y entendiendo que, bueno, estos cambios de esos nuevos servicios, ¿no? Que no son servicios que hayamos remozado, reforzado, que hayamos cambiado un poco, sino que son servicios nuevos, integradores de servicio, ¿qué ha supuesto para vuestros colectivos, ¿no? ¿Y qué supone, en última instancia, para vuestros clientes, para los que trabajáis? Y bueno, ¿y qué grado de conocimiento consideráis que tienen en, pues, vuestros colegiados, pero también la ciudadanía de los mismos, y qué echáis de menos, ¿no? Es decir, ¿cómo os aprovechar esta una pequeña reunión de trabajo, ¿no? Pues para que nos digáis en qué podemos mejorar. Juan Fernando, comenzamos contigo, si te parece, graduados sociales, ¿qué suponen esta creación de estos servicios y los conectados para vuestro colectivo? Muy bien, buenos días, autoridades y compañeros de mesa. Yo, Javier, si me permite, antes de entrar a responder tus preguntas, quisiera agradecer al Ministerio, agradecer a las autoridades que están aquí el hecho de que nos hayáis permitido a los graduados sociales incorporarnos a estas comisiones de trabajo en el CTAG y felicitaros porque evidentemente estáis, lo comentaba antes Lola de la Procura, ¿no?, haciendo una verdadera gobernanza, ¿no? Porque el hecho de poder escuchar la opinión de los operadores jurídicos, de los profesionales, tanto en la creación de nuevas herramientas como en las modificaciones de las ya existentes, has comentado las modificaciones del SNEC que se avecinan y tal, pues yo creo que es de agradecer y de felicitaros porque el colectivo de graduados sociales, se lo comentaba a Aitor Cuba antes de entrar, por nuestro quehacer diario, pues nos vemos en la necesidad de trabajar con otras aplicaciones, en otras administraciones y ojalá este modelo de trabajar del Ministerio de Justicia se copie, porque empezar a trabajar con herramientas que te imponen de la noche a la mañana sin haber consultado con los profesionales, evidentemente eso yo creo que al final lo que lleva es a un fracaso. Entrando ya a responder al tema de carpeta justicia, bueno, yo creo que desde que empezamos a trabajar en esa comisión, la idea del Ministerio era claro, era establecer una herramienta donde los profesionales y los ciudadanos pudiéramos encontrar diferentes servicios, ¿no? Ha hecho una exposición interesante de lo que hay a día de hoy y de lo que está por venir, ¿no? Y yo creo que eso al final a los profesionales evidentemente nos va a servir para ganar tiempo, esa simplicidad de poder desde una herramienta acceder a distintos servicios que ahora tenemos que estar desplazándonos por distintas aplicaciones en la web, ¿no? Entonces, y esa simplicidad pues evidentemente también en los despachos va a ser productividad porque es ahorro de tiempo, ¿no? Creo que tiene algo muy novedoso y es la importancia que le ha dado en la carpeta al ciudadano. Evidentemente, yo creo, y ya lanzo una primera sugerencia, yo creo que en el tema de ciudadanos es donde quizás desde el Ministerio habrá que hacer una apuesta fuerte de difundir la herramienta. Tenemos que ser sinceros en el que la brecha digital sigue estando en nuestro país, ¿no? Permitirme que vuelva a poner el ejemplo de nuestra profesión en otras administraciones. La pandemia ha sido un claro ejemplo de esa brecha digital entre los ciudadanos, ¿no? El CEPE, creo que todo el mundo sabe las dificultades que tuvo para poder poner en marcha los ERTE. Entonces yo creo que ahí es algo donde el Ministerio de Justicia tenéis que tener en cuenta. Los profesionales sí estamos adaptados, los profesionales tenemos que estar adaptándonos a todas las innovaciones que las administraciones nos pongan, ¿no? Decía al principio el representante de los economistas que es todos los cambios, todas las novedades que se producen digitales, transformaciones, es un problema para los despachos, es cierto. Nosotros sí nos adaptamos, pero cuidado, porque los ciudadanos todavía hay muchísimas personas que van a tener dificultades. Yo creo que ahí hay que trabajar.
A nivel de usuario, de colectivo, bueno, nosotros evidentemente desde que empezamos a trabajar en las distintas comisiones que nos habéis invitado, puntualmente se están informando a todos nuestros compañeros. Es decir, el colectivo de graduados sociales ya conoce la existencia de la aplicación. Es cierto que se están implantando territorio ministerio, paulatinamente. Antes ponía un ejemplo, me refiero también a Lola ponía el tema de la pudasta, y es que esta mañana con mi compañero Jaume comentábamos que el apoderamiento electrónico del Ministerio, por ejemplo, en Málaga, cuando vamos al acto de conciliación en la Consejería de Empleo, es admitido sin ningún tipo de problema, y sin embargo en Tarragona no lo están admitiendo. Bueno, pues eso quizás habrá que trabajar, ¿no? Porque es cierto que nuestro país está distribuido en 17 comunidades autónomas, pero bueno, habrá que trabajar desde el Ministerio para convencer a las comunidades que las bonanzas, las herramientas que tiene el Ministerio, pues que se utilicen y que traten de adherirse a ellas, porque posiblemente ganen tiempo, sean más rápidos y nos ayuden a todos a seguir trabajando más eficientemente, ¿no? Os comento una sugerencia, porque algo que me ha gustado de la carpeta Justicia es el servicio que tenéis creado, la pestaña para poder dar sugerencias. Yo he hecho una muy, muy sencillita, lo comento, porque es algo que ya me vengo dando cuenta en el Ministerio de Justicia, en el nombre de los colegios de graduados sociales. Porque algunos colegios de graduados sociales tenemos, por ejemplo, es Málaga y Melilla, Cádiz, Ceuta, Gran Canaria, Fuerteventura. Entonces, cuando con algún cliente entramos para dar un apoderamiento electrónico, pues aparece el colegio de Málaga, no Málaga y Melilla. Yo pienso en los ciudadanos de Melilla que quieren buscar un graduado social, o pienso en los ciudadanos de Ceuta. Cuando me entro en carpeta Justicia, por primera vez veo que vuelvo a aparecer como Juan Fernández Henares, graduado social del colegio de Málaga, ¿no? Y aprovechando esa ventana, ese servicio de sugerencia, pues voy a lanzarlo. Y me llamó la atención que en menos de 24 horas recibí un correo electrónico donde me estabais diciendo que habíais redirigido la sugerencia al departamento oportuno. Yo lo que sí os transmitiría es que a ser posible que, al igual que se nos ha informado que se ha redirigido la sugerencia, que se nos informara también de cómo está el trámite, si se va a solucionar, si no se va a solucionar, porque yo creo que es interesante conocer la respuesta que se esté dando, ¿no? Desde el departamento que lleve ese tema. Y bueno, poco más, creo que he contestado un poco a todas las preguntas que has hecho, y reiterar el agradecimiento por contar con nosotros y la felicitación por la forma de trabajar, de hacer partícipe a todos los operadores jurídicos, tanto de la creación, insisto, de la creación, no solo, porque es más fácil llamar a los operadores jurídicos cuando queremos modificar algo, ¿no? Porque quizás nos necesitáis para que esa herramienta siga mejorando. Pero contar con los operadores jurídicos desde que nace la aplicación, yo creo que es muy, muy interesante. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Juan Fernando, por todo. Me quedo con algunos conceptos, sobre todo por el tema de la simplicidad, ¿no? Y lo necesario que es para no dejar a nadie atrás, ¿verdad? Es una cuestión, es un reto que tenemos por delante en general, no solamente en esto, sino en otras. Con respecto a la incidencia, la miraré. Por último, para continuar, disculpad, bueno, tenemos a las representantes del Colegio de la Procura Española, concretamente, Jaime, ¿qué pensáis? ¿Qué nos puedes aportar? Disculpame, sí, que empiezo yo, sí, sin ningún problema. Bueno, buenos días. En primer lugar, agradecer la invitación. Estamos, tanto Pablo como yo, encantados de estar aquí para ver desde el punto de vista de la Procura los avances tan vertiginosos y de tanta calidad que se están dando en el Ministerio de Justicia. Sí que en España creo que somos poco dados a agradecer el trabajo de los demás y sobre todo de las administraciones públicas. En este caso, me parece justicia reconocer que en los últimos años, gracias efectivamente a la cogobernanza con otros sectores y operadores jurídicos, hemos llegado a un punto que nadie soñaría hace unos años. En mi caso soy hijo de juristas, mi padre procurador, mis tíos abogados y jueces, mi abuelo fiscal. Me gustaría que un día, va a ser imposible en todos los casos que están fallecidos, pudiesen ver esto, porque en el año 68, que era la inauguración, la presentación de 2001, estaban con papel de calco, quiero decir, o sea, que de dónde partimos y a dónde hemos llegado. Entrando ya, Javier, a las preguntas realizadas,
Efectivamente, me parece la carpeta justicia, que es lo que, de lo que tenemos que hablar en este momento, me parece una aplicación estupenda, que tiene un trayecto todavía de mejora muy grande y que, sobre todo para los profesionales por un lado y para el ciudadano por otro, nos da un montón de muchísimas cosas positivas. En el caso de los profesionales, conseguimos que no tengamos que estar buceando en diferentes sedes estatales para llegar a un punto final. Nos da eficacia, que al final es lo que yo creo que da mucho valor añadido a todas las profesiones en general, a nuestra en particular, que es la que más conozco. A los ciudadanos les da visibilidad, no solo de lo que se hace en los palacios de justicia y en los juzgados más pequeños, sino de todos los profesionales que intervenimos. Hay mucha gente que piensa que tú pones una, se presenta una demanda, se celebra un juicio y una sentencia. Bueno, pues para hasta que se llegue a la sentencia hay un montón de trámites que ellos lo van a poder visibilizar, compartir y aportar. ¿Qué mejoraría yo? Bueno, siempre la parte negativa de todo esto, ¿no? En el caso de los ciudadanos no es un problema del Ministerio en concreto, sino yo creo que es un problema del país en general, y es todos podemos hacer un pequeño sondeo doméstico en nuestro entorno de cuánta gente utiliza firma digital o clave, y la verdad es que la respuesta va a ser bastante triste, por lo menos en lo que a mí me toca. Igual yo vivo en un entorno más desdigitalizado, yo creo que no. Con lo cual hay que apostar, no a nivel de ministerios, a nivel del Gobierno de España, en que esas firmas lleguen a toda la ciudadanía y la gente crea en que efectivamente ese es el camino para que todo esto funcione, todos estos esfuerzos ímprobos tengan su fruto real. En el caso de los profesionales, pues de todas las aplicaciones y posibilidades que tiene el portal Justicia, a mí el que me parece el más ambicioso y el más problemático, porque también hay que decir las cosas malas, es la agenda de señalamientos. Una agenda de señalamientos, todos los profesionales que estamos aquí sabemos que es fundamental. Si yo me fío de una agenda, si de cada 100 señalamientos solo me ponen 99, que porcentualmente no está nada mal, a ese 1%, a ese juicio que no acudimos, algo de nosotros es un desastre. Tiene que ser perfecta. Para que sea perfecta, bajo mi punto de vista, la única solución es la automatización del sistema y que no haya un letrado o letrada que tenga que meter el dato, pues porque por mil razones puede cambiar de actividad y se queda el señalamiento sin incluir. Bueno, es una idea que dejo, porque entonces sí que sería esa carpeta de justicia y esa aplicación en concreto de calendario, pues una herramienta efectivamente imprescindible para cualquier profesional de los que estamos aquí. Bueno, nada más y muchas gracias. No, no les quepa duda de que yo me quedo con todo. Yo voy apuntando aquí y de verdad que agradezco agradezco el tono, sobre todo y lo constructivo de las opiniones. Pablo. Bueno, yo lo primero, y como previo, quería, Javier, desmentir, aunque no lo has dicho categóricamente, el hecho de que hayamos venido en el mismo coche, que hayamos compartido coche. No hemos compartido coche, pero aspiramos a compartir un chuletón dentro de un rato, que eso, vamos, va mucho más allá del compartir coche, ¿no? Bueno, quiero agradecer, como no puede ser de otra manera, la invitación al Ministerio, y no solo la invitación, sino una cooperación que está siendo muy importante en este momento, que probablemente no se había dado en otros momentos y era tan necesaria, y eso pues ha ayudado mucho, quiero decir, al avance, y aparte de a nuestro colectivo, que también evidentemente le ayuda mucho, ¿no? Y respecto, bueno, ha habido varias preguntas dentro de la misma pregunta, ¿no?, sobre la carpeta, y yo, vamos, va a parecer aquí como que estoy igual peloteando así, pero no es cierto. Me parece una idea genial el tema de la carpeta y me parece muy importante. No obstante, nosotros dentro del Consejo de Procuradores ya creamos una carpeta, nosotros le llamamos AUCA, Aplicación Unificada de Control de Acceso de los Procuradores, que básicamente era la misma idea y en el cual los procuradores teníamos acceso a las distintas herramientas que teníamos para el ejercicio profesional. Y esto, además, yo siempre he defendido que es una cosa muy importante por dos motivos, ¿no? Por un lado, por la utilidad, pero por otro lado también no debemos de olvidar la guía que supone al propio profesional para indicarle
cuáles son las herramientas que debe de utilizar para, bueno, para ejercer mejor una profesión, quiero decir, que va a redundar en beneficio de la justicia. Con respecto, voy muy rápido, la verdad es que ponerle, yo siempre digo que ponerle a un Bustamante un micrófono delante, vamos, todo el mundo sabe lo que puede llegar a pasar, pero voy muy rápido. Con respecto a los profesionales, tengo que decir que los profesionales no me asusta, por nuestro colectivo absolutamente nada, todas estas mejoras. Creo que somos un colectivo que ya hemos demostrado ampliamente que nosotros estamos preparados, quiero decir, para asumir cualquier cosa tecnológica que nos venga, con lo cual, otra cosa también es que yo pienso que siempre he opinado que el derecho al pataleo debiera estar en el artículo 1 de la Constitución, ¿no? Entonces, bueno, otra cosa es que pataleemos, que tal, que bueno, que haya gente que proteste, tal, pero al final nos adaptamos a todos los cambios y sacamos adelante todos los proyectos que hasta ahora ha sacado el Ministerio, ¿no? Como no puede ser de otra manera. Respecto al ciudadano lo veo un poco más complicado, quiero decir, la utilización de todas estas herramientas. Se ha hablado antes, por ejemplo, de poderes apudacta. Los colegios o algunos colegios de procuradores, no todos tienen los medios, pero los que tenemos, tenemos un servicio de facilitación de certificados de firma electrónica, que ahí yo sí pediría que el Ministerio nos echara una mano para poder implantarlo en todos los colegios. Y al facilitar esos certificados de firma electrónica, podemos, por ejemplo, realizar los poderes apudacta, ¿no? de los que hablamos, que también es un descargo para la Administración de Justicia, yo creo que importante, ¿no? en todos los asuntos. Entonces, ahí es cuando un poco palpamos a nuestros clientes, a nuestros representados, y vemos cómo en este momento la sociedad, yo creo que no está preparada para asumir ese cambio, que no quiere decir que en un futuro no vaya a estarlo. Pero bueno, también es cierto que ahí están unos profesionales que son una garantía, quiero decir, para esos derechos de los ciudadanos, quiero decir, y es nuestro papel el guiarles y el representarles a ellos. O sea que, bueno, aquí estamos los profesionales para ello. Estoy muy de acuerdo con una cosa que ha dicho Manuel Olmedo cuando hablaba de las distintas comunidades autónomas. Nosotros, por ejemplo, estamos en otro territorio y el enfoque que le ha dado de no ver la cosa con un poco de temor, con tal. Yo soy muy aficionado a la Fórmula 1. Siempre había momentos en los que se decía, oye, si ponemos a todos el mismo motor y el mismo coche y tal. Yo creo que hubiera sido un atraso tremendo, porque precisamente ese copiarse unos a otros, ese tratar de superar unos a otros, bueno, muchas veces crea ideas y soluciones que son muy interesantes y que hacen avanzar el sistema. Entonces, bueno, tampoco está mal el que, tal y como se espían todos los dentro de los equipos de la Fórmula 1, ¿no? Que nosotros lo apliquemos también un poco, a ver cómo tiene este el fondo plano, a ver tal, ¿no? Bueno, pues para tratar de mejorar un poco el sistema. Y bueno, respecto a las mejoras, yo voy a ir por una mejora un poco. Yo trataría de darle un poco la vuelta al sistema, porque muchas veces yo veo que hay cierta desconfianza en el profesional, ¿no? Que no debería de ser así. Entonces, por ejemplo, en las cuentas de consignaciones, ¿no? Yo creo que es una herramienta muy útil, tremendamente útil, pero muchas veces está supeditado a que el letrado de la Administración de Justicia le dé al clic y te deje verlo. Claro, si esto te lo da 4 días después, ya esto no es útil. Ahora todo tiene que ser inmediato, ¿no? Tiene que ser al momento. Al final te acabas yendo al juzgado para pedir el acceso, que te den el pantallazo, el tal. Entonces, todas estas herramientas, yo creo que igual habría que dar la vuelta de una manera valiente y decir, oye, aquí acceso tiene todo el mundo, salvo en este caso que en concreto, ¿no? Porque ahora es lo contrario. Quiero decir, nadie tiene acceso salvo que yo le dé el acceso. Pues igual tenía que ser al revés. Y de la misma manera, con el expediente judicial electrónico, en todos los ámbitos también es lo mismo. Tú solamente tienes acceso a lo que se te da acceso. Hombre,
teniendo en cuenta que la parte tiene derecho a tener acceso a todos los autos, igual debiéramos dar la vuelta. Yo, efectivamente, hay cosas que no tendré que ver, un borrador de una sentencia, un tal, pero entonces igual lo podíamos modificar, ¿no?, y decir, vamos a tener acceso excepto aquello en lo que yo diga, ¿eh?, porque a lo largo del tiempo hemos comprobado que al final hay muchas malas praxis, mucha información que se nos niega a las partes, que en definitiva estás causando indefensión, ¿no?, a tu representado, y puede dar lugar a nulidad de actuaciones, etcétera. Entonces, en ese sentido, yo creo que hay mi petición, que decíais cuál sería, pues el tratar de ser un poco valientes y dar la vuelta a ese concepto, para dar más acceso a los profesionales a todo lo que tiene que ver con un procedimiento judicial. Y ya termino, se ha hablado aquí mucho de inteligencia artificial, yo no sé si al final, si vemos si la inteligencia artificial acaba sustituyendo a esa tontuna natural, ¿no?, tan arraigada en nuestra sociedad, pero bueno, sí creo que efectivamente hay que ver nuevos campos, hay que ver, quiero decir, cómo podemos ir avanzando, pero también hay que verlo teniendo una idea muy clara, que es el no deshumanizar la justicia. La justicia, si la deshumanizamos, si la robotizamos de una manera, quiero decir, que no tengamos en cuenta lo que es, hombre, yo creo que puede salir perdiendo la sociedad mucho, y eso es algo que tenemos que intentar mantenerlo. Ya para finalizar, vamos un pelín fuera de tiempo, pero no podemos dejar de escuchar la voz de la abogacía, ¿vale?, en relación con Carpeta. Y adelante, Vigno, no te presento más. Gracias, Javier. Voy a hablar rápido entonces. Primero, yo sí voy a pelotear a vosotros, que vais a comer un chuletón y me gustaría acompañaros, que es lo bonito de estas jornadas. Y en segundo lugar, la carpeta justicia. Mira, Javier, yo creo que hay un elemento del cual nos olvidamos muchas veces, y es la conceptualización legal de las cosas. En la Ley de Eficiencia Digital, en el proyecto, se establece un concepto claro de la carpeta justicia y de aquellas funcionalidades que ha de tener, porque en definitiva se trata de dar información tanto al ciudadano como al operador jurídico correspondiente. Y yo me voy a poner en la situación en la cual la abogacía sufre los rigores de no disponer de una norma legal que te ampare en lo que quieres hacer. De hecho, cuando estamos hablando aquí, yo me fijo mucho en que los graduados sociales habláis vuestra problemática, digamos, en el ámbito de la jurisdicción social, los procuradores os centráis más en todo lo que tiene que ver con la notificación, la comunicación electrónica, los apoderamientos, las cuentas de consignaciones, y la abogacía nos centramos mucho más en lo que es la defensa del derecho y el interés del ciudadano, sus libertades. Por ejemplo, en el procedimiento penal, la que haya una carpeta justicia que determine claramente que de ella, que no guarda datos, como tú bien dijiste, pero sí hace un efecto llamada a numerosos sistemas, lo que es importante es que luego esa llamada sea eficaz. ¿Y a qué me refiero? A que no tengamos problemas, por ejemplo, en el expediente electrónico y Norus, que hablará luego Ana de ella desde el punto de vista de la abogacía, a que no haya problemas porque no esté consolidado el documento, que no podamos descargar, que no podamos acceder. Porque eso, por ejemplo, en un procedimiento penal para un abogado es muy complicado. Ten en cuenta que nosotros, cuando se nos designa de oficio, hasta el trámite de calificación en un procedimiento abreviado, resulta que no tenemos representación. Somos nosotros los que asumimos tanto la defensa como la representación. ¿Y esto qué provoca? Provoca que muchas veces quieres revisar el atestado en un juicio rápido, por ejemplo, y el letrado de la Administración de Justicia no te da acceso todavía. No, mire, usted va a tener el acceso obligatorio, porque así es el expediente electrónico, y yo a través de la carpeta justicia voy a poder chupar esa información, que la necesito para ejercitar adecuadamente el derecho de defensa. O, por ejemplo, cuando en un trámite ya de calificación definitiva, cuando ya estás próximo al juicio, resulta que se produce una sustitución del letrado, el que fue asignado, por ejemplo, por turno de oficio, y que posteriormente, llegando el momento del juicio, quiere cambiar el cliente a un abogado particular. Y resulta que muchas veces en los juzgados nos encontramos con que el letrado de la Administración de Justicia nos dice que no nos da copias, que te las dé el letrado anterior, que para eso estaba personado en la causa. No, mire, yo quiero tener un expediente electrónico que funcione adecuadamente y al cual a través de carpeta justicia pueda acudir si es que no tengo otra forma de hacerlo. Y todo eso, repito, tiene que tener un soporte legal importante. Eso serían preocupaciones. Por eso el soporte que pueda dar, y aquí quiero hacer además
un llamamiento a todos los poderes públicos y a todos los partidos políticos de que tengan en cuenta que el proyecto de ley de eficiencia digital no es ninguna cosa baladí, sino que es una cosa muy importante. De hecho, tuvimos no hace mucho, hará dos meses o tres, un foro dentro del Consejo General de la Abogacía al que acudieron diversos partidos políticos para proclamar y decir que efectivamente la ley de eficiencia digital tenía que salir adelante, y yo eso quiero verlo. Es importante porque, repito, nos va a dar seguridad jurídica. Una seguridad jurídica que además en el tema de los proyectos de transformación digital tiene mucho que ver con la colaboración entre, por ejemplo, la abogacía y la dirección o la subdirección general de transformación digital. Una colaboración que yo creo que se ha de desarrollar en cinco pasos. Por un lado, en el análisis. Antes hemos hablado del análisis que se hizo, por ejemplo, en materia concursal. Yo creo que hay muchos otros análisis y te voy a poner un ejemplo ahora mismo. Segundo, en concretar cómo es que debe quedar la propuesta, porque vosotros tenéis una visión muy tecnológica, que me parece importante, pero a veces nos falta o falta esa visión jurídica, esa visión del problema que sufrimos los profesionales en el día a día. Luego, por supuesto, la divulgación. Yo lo que constato es que muchos profesionales, sobre todo de la abogacía, no conocen la enormidad de herramientas, pese al esfuerzo que hacemos tanto desde el Ministerio como desde el Consejo General. Yo le pregunto a un compañero qué es EBIT y no tiene ni idea, o qué es la OJM y no tiene ni idea. Y son proyectos que están ahí, que ya están, de hecho, funcionando. Luego, por supuesto, la formación. Yo estoy recordando ahora, el 9 de enero, hicimos aquella jornada de formación en nuestro Consejo General para explicar cómo eran los formularios de las micropymes del libro tercero. Yo creo que eso es importante, que acudáis a nuestros consejos, a nuestros colegios, para desarrollar esa formación. Tengo que decir, evidentemente, que la Dirección General acudís a todos sin ningún problema y no ponéis ninguna traba. De hecho, dentro de unos días nos veremos en Córdoba, dentro de unos días nos veremos en otros sitios y siempre estáis colaborando. Y luego, por último, asistir. Yo creo que hay que dar siempre una asistencia técnica a cualquier usuario que la precise. Hemos desarrollado incluso modos demo de alguna plataforma para poder permitir que esa asistencia no requiera un consumo enorme de recursos. Y, por ejemplo, yo antes decíais lo del bucear en diversas webs. A mí lo de bucear, bueno, me preocupa relativamente. A mí lo que me preocupa de verdad es que, por ejemplo, el expediente electrónico esté verdaderamente consolidado. ¿Qué más me da que entre en diversos sitios y al final llego a ello que no entrar en un solo sitio si al final no llego a nada? Esa es mi reflexión de lo que sufrimos como abogacía. Y ya desde el punto de vista de lo que te decía antes, y con esto termino, Javier, no me mires con mala cara. Por ejemplo, cuando se produce esta modificación legislativa en la cual los abogados tenemos que certificar que no hemos sido autores de delitos contra menores, discapacitados, etcétera, etcétera, yo creo que el proceso rápido de la Dirección General, del Ministerio de Justicia, en definitiva del Poder Público, es establecer un sistema para que ese registro exista. No el registro general de antecedentes penales, no el registro general de delitos sexuales, sino este tipo de delitos en concreto, que ahí la inteligencia artificial yo creo que tiene mucho que decir y mucho que hacer. Y evitarnos que se produzcan vulneraciones de protección de datos donde resulta que se vean mis alcoholemias, bueno, yo gracias a Dios no bebo, mis alcoholemias, mis robos, mis apropiaciones indebidas, cuando la ley no está pidiendo que yo certifique eso. Lo que está pidiendo es que certifique que yo no he cometido un delito de abuso contra un menor. Vale, perdonad la extensión. Muchas gracias. Bueno, ya finaliza mi jornada de trabajo de hoy. Voy a dar la palabra a mi director general adjunto, que es David Ortigosa Izquierdo, que va a dar presentación y comienzo de la siguiente fase. A todos ustedes, de nuevo, muchísimas gracias por estar aquí. Pues si quieren, y como vamos de agenda bastante justos, voy a empezar presentando el contexto de lo que vamos a ver en esta última mesa, este tercer bloque temático de acceso al expediente, mejora de las comunicaciones y servicios añadidos. Entonces, mientras microfonan a los componentes de la mesa, hago una breve recopilación de los temas que queremos ver. Y es que queremos finalizar
esta última mesa haciendo una breve reflexión y comentario de, a día de hoy, con lo que ya existe, cómo ha influido esto en los profesionales de la justicia y en los ciudadanos a los que dan servicio. Entonces, vamos a ver cómo las últimas novedades que se han implantado y las que están por venir, tanto del acceso del visor al expediente judicial electrónico, que se puede acceder a él desde la sede judicial electrónica y, como hemos visto próximamente, totalmente interoperable con carpeta justicia y que va a permitir ver todos los documentos, vídeos, expedientes administrativos, etcétera, de los procedimientos judiciales. Y también tenemos para las próximas versiones preparadas cuestiones que han salido durante las mesas anteriores, como poder descargar de forma completa todo el procedimiento administrativo y una visualización estructurada, más intuitiva, donde la consolidación pues pasa a ser algo más organizativo y no tanto técnico, y poder acceder a la mayor parte de la documentación siempre con las garantías y derechos asegurados. También la integración que tendrá con la agenda de señalamientos bidireccional, tanto que desde la agenda se pueda acceder directamente al procedimiento en cuestión, como viceversa, ¿no? Y desde que el procedimiento de Horus pueda accederse de una forma totalmente integrada a los señalamientos que existen asociados. Luego también queremos poner también en valor la herramienta de Acceda, como nos ha permitido muchas de las funcionalidades que ya estamos evolucionando a sistemas más integrados, pero que en su momento nos habilitaron a acceder a la copia del expediente judicial electrónico, que poco a poco, ¿no?, y según vaya teniendo cada vez más funcionalidades, el acceso al visor de GeHorus irá siendo algo cada vez más residual, porque detrás de Acceda siempre hay un componente manual por parte del órgano judicial y lo estamos sustituyendo por un proceso totalmente automatizado. También Acceda nos permite salvar los problemas de exceso de cabida que estábamos encontrando con Lesnet. Y precisamente Lesnet y estas últimas versiones, este problema de exceso de cabida estamos intentando paliarlo con la subida del aumento de tamaños. Ya desde antes del verano se ha subido a 100 megas para escritos iniciadores y progresivamente vamos a extenderlo al resto de escritos para paliar esta deficiencia que teníamos. Además, Lesnet también enfocada a las nuevas versiones, a este formulario que hemos visto de monitorios y también, como se ha podido ver, a ser cada vez más fácil rellenar la multitud de datos que hay que rellenar, tanto con inteligencia artificial, pero también con sistemas, ahí lo vemos ya en la versión puesta hoy, para predecir el código postal de una dirección o en las libretas de direcciones, traslados de copias, tener unas búsquedas predictivas más sencillas. Entonces, con este breve contexto, no sé si... Venga, sí, aquí, sí, perdón. Con este breve contexto, pues tenemos a diferentes representantes de los colectivos profesionales y voy a enfocarme en preguntas un poco muy concretas de todos estos cambios en qué se están traduciendo. Entonces, en primer lugar, Marcos Óscar Martínez Álvarez, vicetesorero del Consejo General de Graduados Sociales y presidente del Colegio Oficial de Graduados Sociales de Asturias. Entonces, con todo este escenario concreto, te quería preguntar, Óscar, ¿qué cambios supone en el día a día para los graduados sociales la implantación de proyectos como el acceso telemático al eje? Y quiero, sobre todo, comparándolo con la situación anterior a cuando no existía este acceso telemático, tenías que ir presencial. ¿Eso en qué se ha traducido en vuestro día a día, de forma así más concreta? Bueno, la verdad que se traduce mayor productividad en nuestros espacios y también se traduce en una facilidad a la hora de desarrollar nuestro trabajo. Está claro que las herramientas que desde el Ministerio de Justicia se han ido elaborando durante todo este tiempo, nosotros podemos valorar muy positivamente por una sencilla cuestión, porque, como decía algún compañero mío antes, nosotros llevamos muchos años tramitando y teniendo herramientas tecnológicas digitales en diferentes ministerios. Entonces, cuando el Ministerio de Justicia, más atrás del 2016, pues prácticamente teníamos que ir todos a todos los juzgados, da igual que fuera un juzgado cercano con un juzgado lejano, para depositar nuestras demandas o para depositar o para acceder a cualquier información o documentación que necesitamos para desarrollar nuestros trabajos, hoy en día, pues desde nuestro despacho podemos acceder fácilmente, de forma muy sencilla y rápida, a la documentación o los datos que necesitamos para desarrollar el trabajo dentro de los despachos. Para nosotros ha sido un avance muy importante. También os digo que es un avance que en nuestro colectivo,
como ya veníamos ya desde muchos años funcionando con herramientas de este tipo, sistema red de tesorería general de la seguridad social, por ejemplo, que se implantó hace muchos años, pues ha sido una adaptación pues bastante fácil. Sí, es verdad que comparto algún criterio, como por ejemplo del presidente del Consejo de Procuradores, que decía que muchos compañeros decía que con estas herramientas pues que a lo mejor tendía a desaparecer nuestros trabajos. Yo creo que todo lo contrario. Para esto siempre fui muy visionario y en esas herramientas siempre vi una oportunidad. Y para mí es importante la oportunidad que nos brinda la transformación digital en justicia. Por poner un poco de pega, alguna pega tiene que tener, en el proceso social ahora mismo, por ejemplo, solo queda, por lo menos solo queda un pequeño detalle a limar, que es la presentación de demandas al inicio del procedimiento. ¿Cuándo? Cuando yo presento una demanda, por ejemplo, frente a una empresa y todavía el orden social me obliga a llevar la copia de la empresa al juzgado que sea de forma presencial. Quiero decir, eso hoy en día, pues como comprenderán, con el avance que llevamos desde el año 2016 actualmente y las herramientas que se están desarrollando, pues es algo que de alguna manera yo creo que tiene solución. Para nosotros, repito, pues ha sido un cambio muy importante, muy positivo. También puedo destacar o destaco, evidentemente, que el Ministerio de Justicia todo esto lo desarrolla en colaboración con los profesionales. Claro, eso puede que sea un detalle significante a la hora de que estas herramientas sean muy bien acogidas por los administrados y otras a lo mejor tengan más dificultades. ¿Por qué? Porque nosotros podemos advertir de problemas como el que acabo de mencionar ahora mismo, algo que posiblemente haya pasado desapercibido y que posiblemente entiendo que en los próximos tiempos se va a tener en cuenta para poder subsanar, porque sería ilógico que pudiéramos acceder a toda la carpeta judicial y poder tramitar todo desde mi despacho y sigamos llevando una copia de una demanda a un juzgado, sea el que sea. Imagínate que yo soy de Asturias y tengo que llevar la copia a Madrid. Hombre, evidentemente me da la cabeza para llamar a un compañero de Madrid, pero ese compañero de Madrid ya tiene que desplazarse al juzgado a presentarla presencialmente. Entonces, en ese sentido, pues dar la enhorabuena al Ministerio de Justicia y a los que se encargan de la digitalización y transformación digital. Pues muchas gracias, Óscar, y apuntamos todo lo que has comentado. Ahora voy a pasar a hacer la siguiente pregunta a Jesús de la Fuente Hormigo, miembro de la Comisión de Tecnologías del Consejo General de Procuradores y decano del Colegio de Procuradores de Segovia. Yo en este caso, Jesús, lo que quiero enfocar es estos cambios que están implicando un ahorro de desplazamientos, gestión de soportes físicos, papel, discos duros, etc. ¿Esto cómo lo están percibiendo, cómo influye en los ciudadanos a que al final prestéis el servicio? No sé si me pregunto si es más sencillo y rápido hacerles llegar la información, la documentación. ¿Os facilita a vosotros también prestar vuestros servicios de forma más eficiente al ahorrar tiempos, costes? No lo sé. ¿Cómo creéis que lo están percibiendo los ciudadanos a los que prestáis servicios estos cambios? ¿Les están influyendo a vosotros también? Sí, bueno, buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí, al Ministerio por invitarnos a este acto. Evidentemente, todo lo que sea digitalizar en esta sociedad que va avanzando hacia esa digitalización de una manera a veces voluntaria y otra vez obligatoria, siempre nos viene bien. Lógicamente, con nuestros clientes, por así decirlo, con los usuarios finales de la justicia, todo lo que se hace a través nuestro siempre será más fácil hacerlo de forma digital, de forma telemática, que no tenerse que desplazar normalmente a recibir esas notificaciones, esas sentencias, que es lo que nosotros tramitamos. En el expediente judicial electrónico, lógicamente, es un avance hacia una mejor prestación del servicio de justicia. Primero porque, lógicamente, igual a todas las partes. El hecho de recibir el expediente judicial electrónico a través del SNET hace que no haya tiempos distintos de notificación. En fin, va normalizando lo que es la prestación de ese servicio. Sí que es cierto que en ese expediente judicial electrónico, que está todavía desarrollándose y que, por lo que sabemos o hablamos en las comisiones en las que nos reunimos, le falta todavía un poquito para completarse. Hay determinadas cuestiones dentro del procedimiento que no están completas y otras que están dentro del procedimiento que yo entiendo
que tendrían que ser de acceso limitado. No sé si me explico. Cuando accedes a un expediente judicial electrónico, si accede el profesional y en ese expediente judicial electrónico hay una consulta de bienes, una abolición patrimonial, un domicilio, tendría que estar limitado para ese profesional. No se hablaba del acceso de los ciudadanos, la carpeta justicia, el acceso a esos conocimientos dentro del procedimiento, yo creo que habría que limitarse. Pero a la vez había que ampliar lo que sale en el expediente judicial electrónico. Para nosotros los procuradores, el expediente judicial electrónico, además de las propias resoluciones, escritos que se presentan y conforman parte del mismo, también lo conforman lo que estamos diciendo del acceso al punto neutro judicial, a las cuentas de consignación judiciales, a los edictos de subasta, a las tasas que hay que pagar para las subastas, que todo eso nos obliga a un recorrido en paralelo con los LAG para que te autoricen, para que te den. De la misma manera que el sistema nos reconoce como usuarios en cuanto al SNET a través del directorio único, entendemos que en el expediente judicial electrónico tenía que ser igual. Desde el punto de vista, además, de la parte que conocemos nosotros ahora y según esta, lo que echamos un poco de menos es cómo se forma ese expediente judicial electrónico, que tiene un paso previo judicial que tampoco sabemos muy bien de quién, si es la firma del secretario, si es la firma del funcionario, cuándo lo incorporan y cómo lo incorpora. Por ejemplo, ahora estamos detectando, abres un expediente judicial electrónico y quiero ver la demanda y documentos que se han presentado por la otra parte. Yo soy el contrario, los he recibido, pues los ha recibido mi cliente, pero yo los quiero examinar en el expediente judicial electrónico, a ver qué está incorporado. Bueno, pues no sé por qué la aplicación, por lo menos cuando accedemos nosotros, eso no está. Cuando se genera un expediente, un eje, al lado de la documentación, en ese eje se renumeran otra vez los acontecimientos, siendo distinto al que figura en la comunicación del acontecimiento, con lo cual la manera luego de interoperar con el juzgado a la hora de hacer referencia a la comunicación del acontecimiento, es decir, a la hora de hacer referencia al expediente judicial electrónico, puede dar lugar a desviaciones que no son necesarias. Pero vamos, evidentemente el expediente judicial electrónico, todo lo que ha supuesto de ahorro de tiempos, de ahorro de los procuradores, de tener que ir al juzgado, preguntar, sacar copias, el papel que se hubiese evitado, el hecho de que podamos acceder todos en tiempo real a cómo está ese expediente, entendemos, y más ahora con la implantación que se está haciendo de la oficina judicial, el hecho de que no va a haber, digamos, un funcionario de un juzgado adscrito a la llevanza de un expediente que muchas veces te impedía el poderle examinar o el poderle ver, con el expediente judicial electrónico entendemos que hemos dado un paso de gigante hacia ese conocimiento pleno de cómo está el expediente, de cómo interactuamos nosotros y que evidentemente unido al resto de herramientas que se desarrollan, presentación de escritos a través del SNET, la nueva versión de Minerva, bueno, Atenea creo que se va a denominar en el territorio ministerio, creemos que va a ser fundamental para que nuestro trabajo sea más ágil, sea más efectivo y lógicamente llegue antes y mejor al ciudadano que al final es el justiciable, que es el que recibe el servicio público de justicia. Muchas de las cuestiones que estás lanzando, lo que me tranquiliza es que se nos ha identificado y se está trabajando tanto en poder acceder a lo que se puede de una forma bastante automática y a lo que no se puede también se están estableciendo las restricciones por parte del órgano judicial para que, no sé, eso, en próximas versiones del acceso al eje iréis viendo cómo se va incorporando todo esto. Además también de una visión un poco más intuitiva, más accesible. Un procedimiento judicial es algo bastante complejo en cuanto a sus distintas unidades de documentación que tiene, escritos, elevaciones, actos de comunicación con sus acuses y demás. Y toda esa información se está desarrollando en una nueva vista que creemos que va a dar respuesta a muchas de las cuestiones que hoy comentas. Sí, sería importante eso, que también estuviera ahí el acceso a la cuenta de consignaciones judiciales. Es una, no sé, es una elucubración mía. Documentación, vídeos, eje, cuentas de consignación judicial, por ejemplo, y ya directamente ahí, una vez que tengo el acceso al expediente, se ha comprobado que soy el procurador, que tengo el acceso a través del directorio único, que es mi NIF y que ha accedido con mi certificado digital, no veo la necesidad a mayores de que el secretario concreto lo tenga él que recibir y darme nuevo acceso, es decir, cuando forma parte del propio expediente. Poco a poco, Carpeta Justicia va integrando todas estas cuestiones que ahora a lo mejor han nacido de forma separada y cómo los va a ir integrando en próximas versiones de forma
iterativa, ¿no? Por así decirlo, con cada nueva versión. Pero bueno, muchísimas gracias por las aportaciones. Y quiero finalizar con Ana Martín García, decana del Colegio de Abogados de Zamora. Muchas gracias, Ana. Con una última pregunta en la que un poco también nos ponga un poquito los pies en la tierra y veamos alguna cuestión que a mí me resulta al menos muy interesante de conocer. Y es, los avances tecnológicos los asumimos por defecto como algo positivo y yo creo que tiene siempre un balance más de ventajas que desventajas. Pero yo creo que hay aspectos muy relevantes como la ciberseguridad o las brechas digitales, tanto de los propios profesionales como de los ciudadanos a los que dais servicio. Y sí que quiero preguntar en este caso a la abogacía cómo os estáis afrontando estos retos, ¿no? Si con formación, inversión en tecnología, revisando los procesos y formas de comunicación, ¿cómo estáis intentando enfrentaros a estos retos de la digitalización? Mira, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias, director general, secretario general, subdirector. Muchas gracias por continuar con la colaboración con la abogacía y por dejarnos estar presentes y darnos voz. Es continua. Quería, si me permites, antes de contestarte la pregunta, quería decir que es continua absolutamente y creo que es el fruto del éxito. Si os dais cuenta, casi todos los intervinientes de hoy os hemos felicitado. Yo voy a hacer lo propio exactamente igual. Os hemos felicitado por el gran avance y creo que el gran avance que estáis haciendo no solo es por la cuestión tecnológica, que desde luego, sino por la cuestión colaborativa. Todos nosotros, procuradores, graduados sociales, economistas, todos hemos ido diciendo que nos habéis dado intervención. En esa intervención, por supuesto, cada uno de nosotros, aparte de lo que hace el Ministerio en ciberseguridad, nosotros también hacemos lo propio, lógicamente, desde cada uno de nuestros ámbitos. Y con los dos matices que señalabas, por un lado con la formación, desde luego, y por otro lado nosotros, dentro del Consejo General de la Abogacía Española, como pasa en el resto de consejos, nosotros tenemos una comisión tecnológica, yo formo parte de esa comisión tecnológica como Benigno, que está aquí presente, que es el coordinador, y desde esa comisión tecnológica lo que hacemos es coordinar pues que todas las actividades que se lleven a cabo tengan un punto común y podamos cooperar con vosotros. Quería, antes de terminar, decir una cuestión. Sé que andamos muy mal de tiempo, pero sí que quería decir o señalar, como hablaban antes mis compañeros, quería señalar con respecto a Horus, que empezó, la verdad, para nosotros empezó siendo un sueño, lo decíamos, porque no teníamos la seguridad, como tantas otras cosas, de que fuéramos a verlo como una realidad. Bueno, Horus es una realidad en Zamora, que somos territorio ministerio, Castilla y León tiene Horus. Tengo que agradecer que se han ido haciendo muchísimas mejoras. Yo no pensé que fuera a ver la agenda de señalamientos. Recuerdo en las últimas jornadas tecnológicas de Gijón que Aitor Cubo estaba presente y yo le decía las reticencias que tenían pues en general a veces la judicatura o incluso los LAG, y él me decía, esto ya está funcionando, y es verdad que está funcionando, os agradecemos, como digo, la cooperación, y simplemente quería decir que habéis tenido en cuenta cada una de las cosas. Yo he visto antes a Javier tomando notas, pero tengo que decir que habéis tenido en cuenta cada una de las cosas, de las sugerencias que hemos ido trasladando, que desde luego muchas de ellas ya son un hecho y son mejoras. Y quiero insistir en algo que señalaba Jesús hace un momento y que ya se ha dicho y que lo había señalado Benigno previamente, y es en la consolidación del expediente. Para nosotros es absolutamente indispensable esa consolidación. A día de hoy está prevista que la haga el LAG, pero para nosotros, claro, es una dificultad tremenda no tener la seguridad de que ese expediente al que estamos accediendo, como ya señalaba Jesús, con el cambio de los acontecimientos, para nosotros crea una inseguridad. Nosotros no podemos ir a un juicio o a una comparecencia sin saber si ese expediente que estamos pudiendo ver está completo. Con lo cual creo que como prioridad absoluta hay que buscar una forma de una automatización inmediata de la consolidación para que podamos acceder de esa manera. Muchas gracias. Gracias, Ana. Sí.
Así que por no dejar en saco roto la petición que nos hacéis, el Ministerio también está trabajando en la consolidación automática lo más posible del expediente. Por aquí el secretario de Gobierno que nos está ayudando a ello, Miguel Ángel, con ideas y también será una realidad. Y también estamos trabajando en que todo lo que se pueda ver de una forma lo más automática posible, incluso a lo mejor sin una consolidación previa, que tenga todas las garantías y el estado de la documentación que nosotros conocemos, que también se pueda visualizar con quizá menos acciones que de las que se hacen ahora. Y eso va a venir en próximas versiones y espero que sea de vuestro agrado y os facilite vuestra labor y sobre todo de las personas a las que dais servicio, que es por lo que hacemos todo esto. Pues muchísimas gracias a todos. Muchas gracias tanto a esta mesa como a todas las demás mesas y vamos a dar ya paso a la clausura institucional por parte de Manuel Olmedo, Secretario para la Innovación y Calidad del Servicio Público de Justicia. Gracias, Aitor. Rápidamente, porque vamos ya un poco fuera de agenda. Buenas tardes ya a todos, a todas. Antes de nada, dada la preocupación que manifestaba antes Benigno en relación con la Ley de Eficiencia Digital y que la tenemos todos, yo quiero deciros que este proyecto no está para nada abandonado, es decir, además está dentro de los compromisos que tenemos con Europa y de la redefinición de la adenda para poder optar al siguiente desembolso, con lo cual yo creo y estoy convencido de que más pronto que tarde tendremos esta norma de eficiencia digital plenamente operativa, plenamente en marcha. Además, gracias a todos y a todas los participantes en las tres mesas, en los tres bloques temáticos que nos han permitido profundizar en las innovaciones desarrolladas y en continua evolución por parte del Ministerio de Justicia, en estrecha colaboración con vosotros, con vosotras, profesionales de la justicia. No puedo comenzar esta intervención sin poner de manifiesto, como ya lo hice al comienzo, el papel decisivo y central que los profesionales del sector justicia tenéis en esta transformación digital de la Administración de Justicia y que habéis tenido además desde el primer momento. Merece la pena, por ello, destacar y poner en valor algunos hitos de la digitalización judicial española en los que vosotros habéis tenido especialmente importancia, vuestra participación ha tenido especial importancia y relevancia. Para ello me remonto un poco, pronto se van a cumplir ya 17 años de la publicación oficial del Real Decreto 84/2007 de 26 de enero sobre implantación en la Administración de Justicia del Sistema Informático de Telecomunicaciones Lexnet para la presentación de escritos y documentos, traslado de copias y realización de actos de comunicación procesal por medios telemáticos. 17 años ya de numerosas mejoras y actualizaciones de esta plataforma de intercambio seguro de información entre órganos judiciales y operadores jurídicos, en el que hemos conseguido realizar estas mejoras, estas implementaciones, en gran medida gracias a ese input, a ese feedback que hemos tenido por parte de los usuarios y de los profesionales de la justicia. Una de las últimas mejoras de este sistema incidirá directamente en el trabajo de los profesionales, que diariamente envían aproximadamente unos 100.000 escritos a través del Exnet. A través de estos avances, en cuanto a la capacidad de las últimas versiones, que alcanzan ya los 100 megabytes de tamaño máximo para escritos iniciadores de asuntos, el Ministerio de Justicia ha habilitado desde el día 21 de septiembre una nueva funcionalidad que permite a los profesionales realizar la catalogación automática tanto del documento principal como de los documentos adjuntos, lo explicaba antes en el vídeo el subdirector, a través del uso de tecnologías basadas en inteligencia artificial. En todo caso, la magnitud de estas cifras, 100.000 escritos diarios aproximadamente, hablan por sí misma del reto que supone para la Administración de Justicia dotarse de medios tecnológicos idóneos para la realización de esta comunicación con los profesionales del sector. También hemos poner de manifiesto el uso de datos de explotación del visor Horus, que permite localizar y consultar de forma rápida la información de sus expedientes electrónicos judiciales. Dentro de este marco de continua mejora, en julio se logró la exitosa puesta en marcha del visor Horus en su versión 5.2, que ha brindado nuevas capacidades y mejoras, tanto para los órganos judiciales como para las oficinas fiscales y para los profesionales en aspectos relacionados con la accesibilidad, visibilidad, comunicación, gestión y control de la información del eje del expediente judicial electrónico.
Puedo avanzar además que en octubre está previsto el despliegue de una nueva versión del visor Horus que habilita el acceso de los ciudadanos a los expedientes judiciales electrónicos en los que participen como intervinientes a través de la carpeta de justicia. Se ha dicho varias veces, pero lo vuelvo a mencionar, en principio será el orden jurisdiccional civil con excepción en un principio de los procedimientos de familia. Pero tal y como hemos tenido ocasión de conocer en esta jornada, no podemos ni debemos quedarnos en la valoración de lo conseguido hasta ahora. La transformación digital de la Administración de Justicia tiene por delante retos tecnológicos, organizativos y procesales de enorme trascendencia para los próximos años. Y uno de ellos, y lo repetimos otra vez, es la potenciación de la plataforma Carpeta Justicia, impulsando su interoperabilidad con todos los sistemas de gestión procesal y su accesibilidad plena desde y para todos los territorios. Además, la plataforma ofrecerá información consolidada sobre los procedimientos y nuevas funcionalidades basadas en tecnología de inteligencia artificial, como la anonimización inteligente de documentos y la herramienta ya mencionada también para obtener de inmediato un resumen de textos en lenguaje sencillo. En esta dinámica incesante de mejoras podemos destacar otras utilidades que se han ido incorporando a la carpeta justicia, como el contador de usos por usuario individual, un conjunto de pautas y condiciones de uso del sistema y la generación de una carátula previa y sintetizada del documento. Otro de los campos de mejora constante lo tenemos en el escritorio virtual de inmediación digital, EVID, tenemos que seguir hablando de él para que no quede ningún compañero que no lo conozca, plataforma implantada por el Ministerio de Justicia en 2021 como novedoso medio de atención a profesionales y ciudadanos a través de la videoconferencia, pero con plenas garantías y seguridad jurídica digital. Debemos tener en cuenta la creciente importancia de esta vía, dado que se ha registrado ya un número de actuaciones procesales a través de EVID, no presenciales, que supera ampliamente las 100.000. Junto con las últimas mejoras incorporadas a la plataforma EVID, la posibilidad de autenticación con el sistema clave justicia, la habilitación del certificado de seudónimo y la posibilidad de actuaciones mixtas por videoconferencia y presenciales, el Ministerio continúa trabajando en la implementación de nuevas actualizaciones que faciliten la flexibilización y optimización de su uso. Tampoco podemos omitir el gran reto normativo y procesal que tenemos por delante y que consistirá en la regulación y fortalecimiento institucional por primera vez de vías basadas en los MASC, en los medios alternativos o adecuados de solución de controversias y en el decisivo rol de la conciliación. Puesto que esta norma, la Ley de Eficiencia Procesal, continúa sobre la mesa del Ministerio para conseguir llevarla a término, una parte del contenido de ese proyecto de ley ya se consiguió con el Real Decreto Ley 5/2023, la parte relativa a la casación, pero también algunas cuestiones relacionadas con la conciliación que también afectan a los profesionales, y el resto podremos o esperemos poderlo ver hecho una realidad dentro del próximo periodo de sesiones. De cara a este importante avance de los MAS, como decía, y a la implementación de soluciones tecnológicas adecuadas, desde el Ministerio de Justicia queremos contar con la experiencia y aportaciones de los profesionales de la justicia que vienen utilizando estos medios históricamente en el ejercicio de su profesión, siendo ellos mismos muchas veces mediadores, algo que añadirá sin duda un valor imprescindible para cualquier nueva regulación. Por todo ello, es un orgullo hablar de nuestro Servicio Público de Justicia como factor de cohesión social y territorial, lo que hace del modelo organizativo que juntos hemos construido un ejemplo a trasladar a la Administración de Justicia en la Europa de las regiones, donde también nos enfrentamos a la compatibilidad, a la interoperabilidad, a la relación y el contacto de múltiples sistemas digitales de gestión procesal. Esto es un hecho que nos hace afrontar, que nos ha hecho afrontar con seguridad y con ilusión la presidencia española del Consejo de la Unión Europea y los eventos oficiales que estamos organizando en este contexto. En este marco quiero hacer referencia a dos eventos de singular importancia, de gran peso en el ámbito de la transformación digital que se van a desarrollar en las próximas semanas. El primero de ellos es la conferencia Sistemas de Justicia en Tiempos de Cambio, que se realizará o que tendrá lugar la semana que viene, los días 8 y 9 de octubre en el recinto del IFEMA, 9 y 10. Y en ella contaremos con representantes de los Estados miembros, de la Unión Europea, de organismos internacionales y del sector privado, que pondrán en común los avances, los logros, los desafíos, los retos de futuro y las oportunidades que nos brinda la transformación de la justicia a nivel europeo. Este foro único de cooperación nos brinda la magnífica oportunidad de compartir y debatir sobre nuestras experiencias y visión de la transformación digital de la justicia europea, ámbito en el que tenemos un gran camino recorrido y muchos casos de uso y muchos casos de éxito para compartir que ponen en valor todos los avances producidos en la digitalización de la cooperación judicial y el acceso a la justicia. Entre ellos, no me resisto a mencionar el intercambio plenamente electrónico que realizamos, España como primer país, de las órdenes europeas de investigación.
Algunas semanas más tarde, en la semana del 23 y 24 de noviembre, en el espacio Downtown en Madrid, tendremos la mesa redonda de la industria de la agencia europea EULISA, que es la agencia que se encarga de la gestión de los sistemas informáticos de gran magnitud en el espacio de libertad, seguridad y justicia a nivel europeo. Es un evento en el que las empresas privadas, con un papel destacado, lógicamente, de las españolas, expondrán sus últimos desarrollos para la transformación digital de la justicia. Un evento que, además, supone una doble oportunidad para España, puesto que no solo lo acogemos por ser o por ostentar la presidencia del Consejo de la Unión Europea en el presente semestre, sino que, además, es la primera vez o la primera mesa redonda que organiza EULISA centrada en el ámbito de la justicia. Estos actos, como los dos citados, se suman al que hoy tengo la oportunidad de clausurar y que vuelven a recordarnos que para afrontar los desafíos de la transformación de la justicia es necesario colaborar y cooperar entre todos los agentes implicados. Gracias a foros como este se nos brinda la oportunidad de compartir y debatir sobre nuestras experiencias y visión de la transformación digital de la justicia, ámbito en el que, como digo, tenemos un buen trabajo hecho. También tenemos identificados los retos, además los que son a corto plazo, muchos de ellos han podido ser subrayados por los distintos intervinientes en las mesas, y en todo caso estamos logrando entre todos que la Administración de Justicia sea más rápida, eficiente, innovadora y cercana a la ciudadanía. Muchas gracias a todos y a todas, y con esto podemos dar por concluida la jornada.